por una investigación que yo hice acompañando el trabajo de Jorge Palomo en la investigación sobre las artes, también fui recopilando todo tipo de información sobre los fotógrafos pioneros en El Salvador. Entonces, la mayor parte del material que vengo a presentar este día está ubicado en el siglo XIX. ¿Okay? Y voy a mencionar al final un poquito sobre los temas, algunas cosas sobre el siglo XX, pero, y si me pueden, si quieren hacer sobre eso, puedo hablar un poco sobre eso, pero en general me voy a concentrar en el siglo XIX, que es el gran vacío del que muy poca gente sabe. ¿Okay? Para entrar con rigor, vamos a la definición primero que nos da la Real Academia de la Lengua, porque es tan efectiva como cualquiera. La fotografía es el procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. La superficie sensible a la luz puede ser un negativo, puede ser una placa de vidrio, un daguerrotipo, ¿verdad? Y el sensor puede ser un chip en una cámara contemporánea, moderna, ¿verdad? Que ordena la información de la luz en un sistema binario y se guarda en una memoria, ¿verdad? Entonces la fotografía es un arte de luz, ¿verdad? Lo que aprendimos a dominar fue la luz, o sea, pusimos la ciencia óptica en función de captar los reflejos de la luz con el mayor control y enfoque posible, y pusimos la química en función de fijar la imagen en una placa con una emulsión sensible a la luz. Y esto lo estamos haciendo desde 1825 hasta finales del siglo XX, cuando empezamos ya a utilizar de manera más consciente las cámaras electrónicas, las cámaras con chips, ¿verdad? Entonces, pero básicamente con la fotografía lo que estamos haciendo es que estamos tratando de repetir lo que ya hace la biología de nuestros ojos, que es captar la luz, ¿verdad? Y nuestro ojo es realmente una cámara, es una cámara oscura, cerrada, que nosotros permitimos que entre la luz y entra una imagen de afuera a través del iris, ¿verdad? Que nos ayuda y con la córnea nos ayuda a enfocar la imagen de tal manera que se refleje de la manera más precisa y enfocada posible, ¿verdad? Entonces eso es una cámara, ya está en la biología de nuestro ojo. Y la fotografía comienza, y por eso la primera imagen que ustedes están viendo es un grabado en 1839 que lo hace alguien que se llama Catherwood, que vino a El Salvador en ese tiempo. Y para él ya era muy importante, ¿verdad? Crear imágenes bien precisas, y entonces trajo algo que se llama la cámara oscura. Y la cámara oscura es un antecesor de la fotografía. No podía fijar fotografías todavía, pero podía curar la luz y lo daba frente a la cámara oscura de tal manera que se reflejaba de una manera bastante precisa. Por eso esta imagen y estos grabados de las ruinas mayas en 1839 son tan precisos y tan perfectos. Obviamente era un artista y podía hacer esto y darle una calidad casi fotográfica a sus imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de hecho a esa historia, ¿verdad? El fantasma de la fotografía llega a El Salvador de una manera muy extraña, precisamente en ese año, en 1839. La fotografía realmente se había inventado ya en 1826, 1825, ¿verdad? Los primeros experimentos y hay fotos ya desde 1826. Pero esos son resultados de experimentos químicos, ¿verdad? Y no es todavía fotografía en el sentido como la entendemos ahora, porque fotografía es un arte. Fotografía es una suma de lenguajes pictóricos, ¿verdad? Cómo representamos la realidad, de cómo la vemos y la representamos y la capturamos, ¿verdad? Entonces, y eso realmente no ocurre sino hasta 1839. Después de 2 años de desarrollo, un señor que realmente se llamaba Daguerre inventa el daguerrotipo y eso. Y informa al mundo de su invento en 1839. Por eso en 1839 es considerado el año cero de la fotografía, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces, la fotografía se desarrolla porque empiezan a haber más experimentos en química para cómo mejor fijar la fotografía en un vidrio o en una placa o en un papel, o sea, ¿verdad? Y entonces, pero también sigue desarrollándose la ciencia de la óptica para mejorar cómo mejor capturar con mayor precisión lo que estamos viendo, ¿verdad?
Y así como nosotros tenemos un iris, también se tuvieron que crear cosas mecánicas para poder controlar cuánta luz entraba a la cámara oscura, que toda cámara es una cámara oscura de alguna manera. Bueno, entonces, como decía, Frederick Catherwood llega a El Salvador en 1839 como ilustrador de un viajante llamado John Lloyd Stephens. Entonces, y vinieron porque iban a trabajar en un libro que se llamaba Incidente de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Y para este libro, Catherwood creó sus famosas vistas de los antiguos monumentos en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Estas vistas son una obra maestra de ilustración arquitectónica y anticipan la ilustración en la investigación arqueológica en las Américas, sobre todo en los estudios de la civilización maya. Como dije, no son fotografías, pero son captadas con una cámara oscura para dar mayor precisión al dibujo. Pero son grabados. Pero dije antes que con ellos llega el fantasma de la fotografía, porque con ellos llega la necesidad de la fotografía. Entonces voy a explicar eso, y esta es la diferencia en cómo una historia no es una simple analogía, sino es también cómo nosotros entendemos por qué suceden las cosas. Catherwood trajo una cámara oscura, pero se vino con Stephen porque el propósito real de ellos era económico. Ambos querían conocer el territorio y sus líderes, y de hecho conocieron a Morazán, conocieron a Gerardo Barrios, porque Stephens era un enviado oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que él quería era recoger inteligencia de Centroamérica y llevarla de regreso al gobierno de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos querían tomar control de la región para la futura construcción del proyecto del canal Nicaragua, porque en ese entonces pensaba en Panamá, no en Nicaragua, para poder un canal. ¿Verdad? Entonces ese era el verdadero objetivo de Stephens y también de Catherwood, excepto que las imágenes de Catherwood tenían que ser perfectas y proporcionadas y detalladas al centímetro, porque Stephens necesitaba demostrar que Centroamérica era, primero, un territorio virgen, inexplorado, pero también lleno de tesoros. Entonces, y que la fotografía se inventa el mismo año en que ellos van a Centroamérica, ¿verdad? Es verdad. Pero las imágenes que Catherwood creó por medio de grabado demuestran ya el rol que la fotografía ocuparía como una herramienta exploratoria para fines económicos, exploratorios, ¿verdad? El libro se convirtió en bestseller cuando se publicó en 1842, y las vistas de Catherwood, estas vistas ya se han exhibido aquí en El Salvador en exposiciones del Museo Marte, ¿verdad? Hay un coleccionista que las tiene todas, además tiene las ediciones originales del libro. Hay varias personas que tienen ese libro. Vaya, entonces, durante todo el siglo XIX, por su nivel de detalle, que era superior al de la fotografía una vez que fue inventado, ¿verdad? Y también por la belleza y facilidad para la reproducción en revistas y libros, continuaron llegando a El Salvador dibujantes y grabadores, ¿verdad? Algunos fotógrafos tomaban fotos y después convertían en grabados, ¿verdad? Porque era más fácil y más barato distribuir imágenes por medio de grabados, ¿verdad? Que son los dibujos hechos en placas y después se imprimen en el papel, ¿verdad? Hay obras maestras grabadas, realizadas con imágenes, paisajes y gente de El Salvador, ¿verdad? En una variedad de libros de gente como Squire, por ejemplo, que escribió sobre Centroamérica, y una variedad de otros libros de viajantes que venían a El Salvador y a todo el resto de Centroamérica. Pero en todos los casos, siempre había un fin político, comercial detrás de estas publicaciones, incluso cuando son de carácter científico, ¿verdad? Eran dibujantes y fotógrafos que andaban buscando recursos, andaban buscando minas, andaban buscando posibilidades para invertir aquí, ¿verdad? Para la construcción o lo que sea, ¿verdad? Se hizo un examen de volcanes que es precioso, un libro gigantesco que yo lo he visto, y es increíblemente detallado todavía, es útil ese libro, es tan perfecto. Eso lo hicieron en Francia, y era para ver si también podría construir aquí el canal. No, era imposible, ¿verdad? Demasiados volcanes. Era un problema los volcanes en El Salvador para los países de Europa o Estados Unidos en ese tiempo. Vaya, pero entonces la fotografía como tal realmente llega a El Salvador debido a un evento que ocurrió y que transformó el mundo en 1849. Es la fiebre del oro. La mayor parte de los Estados Unidos realmente estaba en la costa Atlántica, en el este de los Estados Unidos, ¿verdad? Desde Nueva York hasta la Florida, hasta la Luisiana, que tenía acceso al Golfo de Fonseca y al Caribe.
¿verdad? Entonces casi todo estaba por ese lado. Del lado del Pacífico estábamos nosotros aquí, ¿verdad? Españoles habíamos llegado, habían llegado aquí hasta el lado del Pacífico, hasta las costas de Chile y Perú y todo eso, ¿verdad? Pero viajar desde el este de los Estados Unidos hasta el oeste, hasta California, era prácticamente imposible en ese tiempo. No se podía hacer a través de los Estados Unidos. No había trenes, no habían carreteras, ¿verdad? Era prácticamente imposible. Y además era un camino lleno de peligro, ¿verdad? Los indígenas americanos realmente te podían matar en el camino, ¿verdad? O podías morir, ¿verdad? Por toda la fauna exótica que había ahí. La gente ni imaginaba lo que había dentro de los Estados Unidos en ese tiempo. Entonces, pero viajar cruzando todo el Atlántico, alrededor de todo el continente americano, ¿verdad? Llegar hasta la Tierra del Fuego, subir por Chile, por Perú, por Ecuador, por lo que sea, por Centroamérica hasta California, era un viaje de meses. Y la gente simplemente no podía estar tantos meses sin trabajar y sin dinero, ¿verdad? Era muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces lo que sucedió fue que los empresarios de transporte en Nueva York, como Vanderbilt, por ejemplo, se dieron cuenta que si iban a Nicaragua, por el lado de la costa atlántica, si estaban en el Caribe, llegaban a la costa norte de Nicaragua, podían cruzar Nicaragua por los grandes lagos y llegar al otro lado, hasta el Pacífico, salir a Nicaragua de nuevo, ¿verdad? Después ir al puerto de El Salvador, a Unión, o al puerto de Acajutla, después ir a México, casi siempre se saltaban a Guatemala, que era una playa muy rocosa y los españoles nunca quisieron construir puentes ahí para evitar la intrusión de los piratas. Entonces casi nunca paraban vía mar por Guatemala. Entonces seguía hasta México y ahí hasta California. Entonces era un viaje mucho más rápido. Además, la gente usaba todos sus ahorros, lo vendía todo y entonces se iba de viaje en 1849 hacia California porque en San Francisco se había descubierto oro. Eran miles, decenas de miles de personas, millones quizás, que querían viajar a San Francisco, California, porque querían encontrar oro y hacerse millonario, ¿verdad? Un sueño. Muchos inmigrantes hicieron ese viaje. Entonces, los fotógrafos que pasaron aquí por Centroamérica, cuando paraban en Nicaragua, lo primero que hacían es que sacaban sus panas y llevan a la ciudad y trataban de hacer fotografías y vender para hacer algo de dinero. Entonces se dieron cuenta muy rápidamente que en Nicaragua no había mucho dinero, pero si se venían a El Salvador, sí. El Salvador era una economía más dinámica, entonces se venían a El Salvador y de San Salvador se iban hasta Guatemala y así hacían dinero mientras estaban aquí. Así llegaron los primeros, literalmente los primeros fotógrafos. Y aunque podrían haber llegado en 1849, en 1850, ¿verdad? No tenemos realmente registro de ellos, sino hasta un poco más tarde. En realidad, el primer fotógrafo que llega a Centroamérica es un belga, que se llama León de Pontelli, y llega como 4 años después de inventarse el daguerrotipo, con el daguerrotipo a Guatemala. Y era el único fotógrafo en toda la región centroamericana. O sea, llegó muy tempranamente. Es casi increíble que hubiéramos tenido un fotógrafo en 1843 en Centroamérica. Pero lo tuvimos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en 1843. Y él no se movía de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. La gente, si quería una fotografía, tenía que viajar de San Salvador hasta Guatemala para tomarse un daguerrotipo, porque era muy frágil el daguerrotipo. Se imprimían en placas de vidrio. Entonces, en el camino se podía quebrar. El equipo del fotógrafo, entonces mejor la gente iba ahí y era más fácil resguardar una foto, un retrato que todo un equipo, ¿verdad? Entonces realmente no había difusión de la fotografía. Había un fotógrafo en Guatemala a partir de 1843, pero no fue sino hasta 10 años después cuando empezamos a saber de fotógrafos ya trabajando aquí en El Salvador y en Guatemala y después en Honduras y también en Nicaragua y después hasta en Panamá. Hay uno que llegó hasta Colombia, ¿verdad? Ya les voy a hablar de ellos. Entonces, pero el asunto está de que ellos solo iban de paso, y en ese tiempo todos los fotógrafos siempre andaban de paso, eran como gitanos, eran como magos, que andaban con un espectáculo, que vendían, que podían pagar las fotografías, ¿verdad? Pero casi siempre eran itinerantes, ¿verdad? A menos que estuvieran en una ciudad grande como Nueva York o Chicago, ¿verdad? O Luisiana o alguna ciudad así, pero de otra manera no, eran fotógrafos itinerantes la mayoría. Entonces no era nada raro para ellos andar dando vueltas por Centroamérica. Y así se empieza. Y la mayoría eran muy celosos de lo que sabían. Porque era, como dije, era como un acto de magia, una fotografía.
muy poco la sabían, tenían que saber un poco de química, y entonces era como un secreto, era un secreto de oficio que muy pocos lo tuvieron acceso a ello, ¿verdad? Entonces, el primero fotógrafos, que fueron también fotógrafos del salvaje oeste de los Estados Unidos, que muchos de ellos pasaron después, terminaron su camino hasta California y terminaron tomando el salvaje oeste, ¿verdad? Eso es lo que. Entonces, el primero de ellos que tenemos noticia se llama William Buchanan. Aquí le decíamos Guillermo Claudio Buchanan, ¿verdad? Y era un daguerrotipista de originario de Nueva York, que ya lo vemos trabajando aquí, ya se anuncia a partir de 1853. Pero también llega un francés que era pintor y fotógrafo principalmente, era pintor, pero hay algunas fotografías de él. Aparentemente él tomaba fotos de paisajes para después retocar sus pinturas y hacerlas más efectivas. Entonces ahorita me voy a dedicar un poco a que veamos las imágenes y vamos a alcanzar con eso. Entonces estamos viendo ahorita una de Catherwood. A ver si puede ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, con una imagen como esta, pues ver este, una estela maya, y si se fijan muy detallada, si bajamos, van a ver más detalles de esta imagen, ¿verdad? Bajemos un poco más, ¿verdad? Esta imagen es increíblemente detallada, es una fotografía. Entonces, esto sería gracias a la cámara oscura que podía reflejarse lo que estaba viendo afuera y verse dentro de la cámara oscura, que era una construcción básicamente en negro. No sé cómo lo hacía Catherwood, no sé si era una tienda de campaña negra o qué era, ¿verdad? Pero algo así debió haber sido para que él pudiera haber hecho estos dibujos. Entonces, pero son perfectos, es que hasta que las hojitas pequeñas se pueden, es increíble. O sea, verla en frente de uno es una cosa absolutamente alucinante, porque es casi una fotografía. Entonces, sigamos bajando. Cristina. Entonces, no, quería que viéramos un poco mejor esta foto. Este es el primer fotógrafo que estuvo en El Salvador. Este es un retrato de él. Se llama William Buchanan, como dije, Guillermo Buchanan. Y como pueden ver, es como un vaquero. Era una persona joven, ¿verdad? Era una persona bastante joven. Y era básicamente un vaquero. Entonces llegó y tomó muchas fotos en Centroamérica. Estuvo aquí algunos años en los años 50 y después se fue, siguió su camino a los Estados Unidos. Sigamos bajando. Cristina. Estas son fotos, es muy raro encontrar fotos de él, pero este es Ernest Charton de Treville, era un fotógrafo, le dicen Ernesto, ¿verdad? Ernesto Charton. Él viajó por toda Latinoamérica, él viajó por Argentina, es muy, muy famoso en Argentina, también en Chile. Hay toda una producción argentina, hay toda una producción chilena, también hay toda una producción ecuatoriana. Es un personaje absolutamente increíble, ¿verdad? Es un pintor de origen francés. También pasó por El Salvador y en San Salvador entre 1857 y 1862. Y él tomaba estos paisajes que se ven como bastante desolados, ¿verdad? Estas fotos, pero son raras. Son muy raras sus fotos. La mayoría de lo que se conserva de él son pinturas. Entonces, creo que él hacía fotos como estas para mejorar sus pinturas, ¿verdad? Para mejorar sus detalles. ¿Ok? Entonces sigamos. Esta foto, ¿verdad? Este no es un fotógrafo que yo tengo en la lista, pero el fotógrafo se llamaba Lawrence Bolland. Era bien un fotógrafo del Bajo Oeste y lo que pasó fue que este es uno de los soldados de William Walker en 1856. O sea, nos invadieron los gringos en 1856 con William Walker. Y casualmente había un fotógrafo, esos fotógrafos del Salvaje Oeste, y él empezó a tomar tratos a los filibusteros, ¿verdad? Que habían invadido Nicaragua. Entonces, vimos que sí había como un retratismo de alta calidad, ¿verdad? Y se podía transferir ya a papel, ¿verdad? Es la fotografía previa a la fotografía de la Guerra Civil. Ya vemos los anuncios de la fotografía, del tipo de fotografía que después veríamos durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. Pero es rara en El Salvador ese tipo de fotografía porque es muy documental. Estamos viendo, normalmente lo que se hacían era gente que podía retratos. Entonces, ver una foto documental de un personaje en Centroamérica, ¿verdad? De un guerrillero, de un mercenario, básicamente. Es muy raro. Esta es una de las primeras fotografías documentales de una zona que yo he visto, ¿verdad? De 1856. Aquí sigamos. Va, esta es una foto de muy mala calidad, obviamente.
Pero es la iglesia de Santo Domingo en El Salvador. Entonces, esta es una de las cosas que más atraía a estos fotógrafos cuando venían aquí, es que veían San Salvador y veían que casi todas sus estructuras estaban destruidas por terremotos, ¿verdad? Entonces, la razón por la que él tomó esta foto es porque la fachada de esa iglesia tiene todo tipo de rajadura, ¿verdad? El campanario ya no lo tiene encima. Si ustedes ven la mano derecha, está la campana allá al fondo, ¿verdad? Este era un convento de la iglesia de Santo Domingo aquí en San Salvador. Y la foto la tomó John Fitzgibbon. Ahora bien, este es un personaje muy, pero muy interesante porque estuvo aquí como entre 1859 y 1863, estuvo varios años. Pero a diferencia de todos los demás fotógrafos, hizo algo que es absolutamente inusual. Aparentemente él tenía mucha simpatía hacia la gente local. Él no es prejuicioso, ¿verdad? No, no sabemos por qué, ¿verdad? No, no, habría que indagar más en su vida y todo eso, pero por ejemplo, él eventualmente, si quieren apunten ese nombre, porque John Fitzgibbon se escribe con Z, Gibbon, ¿verdad? Fitzgibbon. Pues John Fitzgibbon se convirtió en el fotógrafo, en el retratista de las naciones indígenas de Estados Unidos, un gran fotógrafo del salvaje oeste de los Estados Unidos. También tomó fotos de planicies, etcétera, ¿verdad? Y tenía mucha simpatía siempre por los indios americanos. Él básicamente cuyo toda su obra en base a eso. Y entonces, una cosa que lo hizo, que lo hace diferente de todos los demás fotógrafos de salvaje oeste que pasan por el Centroamérica, están aquí un rato, venden su trabajo y después se van, es que él enseñó a dos fotógrafos salvadoreños cómo hacer daguerrotipos, cómo hacer fotografía y cómo hacer linotipos, ¿verdad? Entonces, hubo una transferencia de tecnología allá por 1859 o 1860, ¿verdad? Y ya les voy a hablar más de eso, después les voy a contar a quién él educó, pero sigamos con estos fotógrafos del Bajo Oeste, bajemos una foto más. Bueno, este es uno de los retratos clásicos de Fitzgibbon, este es el tipo de retratos que él hacía. La foto se ve bastante oscura porque es un daguerrotipo, está en la colección de Harvard, que tienen una colección de daguerrotipos absolutamente maravillosa. Ahí en Massachusetts yo la he visto, ¿verdad? Y entonces, este es el tipo de retrato que hacía. Entonces, ustedes pueden ver que hacía representaciones muy dignas de la gente, ¿verdad? Entonces, ama representar la dignidad de los personajes, ¿verdad? Entonces, este Fitzgibbon que tomó la foto, fue maestro de dos grandes, los primeros dos grandes fotógrafos de estudio salvadoreños. Ya les voy a decir quiénes son, pero sigamos adelante. La siguiente foto. La siguiente foto es muy chiquitita, ¿verdad? Lo siento que tengo fotos de diferentes tamaños porque no he podido conseguir, ¿verdad? Fotos reales, ¿verdad? Entonces solo son pistas. Algunas de estas fotos chiquitas son pistas que tenemos, ¿verdad? Entonces esta no es una foto en El Salvador, sino en otro lado, pero es una foto de Alva Pearson. Entonces, por lo menos nos dice cuál es el estilo. Son retratos clásicos, ¿verdad? Al estilo neoyorquino, ¿verdad? Con los fondos en blanco, ¿verdad? Porque en Europa había todavía mucho de pintura detrás, había mucha puesta en escena, pero en los Estados Unidos se simplificó mucho el retrato y habían esos fondos en blanco, ¿verdad? Entonces esa es la estética que viene aquí a Centroamérica. Entonces, es una pista. No, no es una foto de El Salvador ni de Centroamérica, pero nos dice qué tipo de fotografía tomaba Alva Pearsall, que estuvo también aquí por años. Sigamos a la siguiente foto. Esta siguiente foto es un retrato, el autorretrato, el selfie de Duperlé. Se llamaba Henry Louis Duperlé, era de origen francés. Se hizo famoso primero, tomó fotos en Jamaica, o sea, nunca estuvo en los Estados Unidos, que del Caribe, se vino para América y viajó por toda Centroamérica y finalmente terminó en Colombia, donde vivió hasta el final de sus días. Allá tuvo familia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, los retratos que sabemos que se podría haber tomado aquí son como este, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si bajamos un poco más, creo que hay otras fotos que muestran su estilo. Porque no tenemos fotos de él de Salvador, pero muestran su estilo. Esta es una foto de Jamaica. Entonces, él es otro tipo de fotógrafo porque él quería vivir en el trópico. O sea, él no tenía fines comerciales o económicos como todos los demás. Él estaba haciendo fotos porque le gustaba tomar fotos. Entonces le gustaba reflejar los aspectos pintorescos
de los países que visitaba, y eso después también tenía valor económico, porque después se vendía para libros. Los grabados europeos que hay sobre Jamaica están basados en estas fotografías que él tomaba, ¿verdad? Entonces ya es otro tipo de fotógrafo, ¿verdad? No tenía un interés económico, sino artístico, un interés de explorador, ¿verdad? Sigamos adelante. Con la siguiente foto. Estas fotos son absolutamente increíbles, son fotos de Tupperley, y son fotos de un incendio devastador que ocurrió en Colombia. Entonces, la foto, aunque no lo crean, aunque esto era como 1800, ¿qué año era? Bueno, esto era casi a final del siglo XIX, y sí habían efectos para crear fotos a colores, ¿verdad? Entonces creaban estas imágenes que parecían casi de pintura, ¿verdad? Entonces era como que podían controlar muy bien los colores. Entonces creaban estas imágenes y después las retocaban, después con tintes añadidos, pero aunque no lo crean, es una fotografía del siglo XIX. Experimentos, entonces él fue de los primeros en hacer esto. En América Latina creo que fue el primero. Entonces sigamos, veamos la otra foto. Me parecen absolutamente increíbles estas imágenes. Son espectaculares, parecen pinturas y son grandes. O sea, es muy difícil tomar una foto así. Bueno, entonces sigamos. Este es Duperly. Creo que aquí termina esta primera muestra. Entonces voy a empezar a hablar sobre Fitzgibbon, entonces, mientras Cristina cambia de carpeta, ¿verdad? Entonces, veamos ese primer anuncio donde dice retratos, ¿verdad? Ese retrato no tiene nombre, pero es de 1859. Entonces, si nos acercamos un poco más, no sé si es posible, Cristina, solo para que lo leamos, ¿verdad? Este es el anuncio de fotografía más antiguo que yo he encontrado en El Salvador, es de 1859, ¿verdad? Entonces, quiero ver si tengo la fecha exacta. No tengo la fecha exacta, lo siento, pero en algún lugar tengo la fecha. Y lo que dice ahí, sí, dice retratos, 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 retratos de ambrotipo y de daguerrotipo a precios muy baratos en casa de Don Reyes Arrieta, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Básicamente lo que sucedía es que los fotógrafos iban a una casa grande, que tenía un salón grande, ahí tomaban retratos y después se movían a otra casa. Y eran itinerantes incluso dentro de San Salvador y mientras van por Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran estos fotógrafos? ¿Verdad? Entonces el misterio se devela porque estos fotógrafos eran Benito y Narciso Imeri, que son respectivamente el papá y el tío del pintor salvadoreño Carlos Alberto Imeri. Los Imeri, que eran de origen irlandés, pero eran salvadoreños, eran ya como segunda o tercera generación salvadoreños, fueron los que le compraron equipo a John Fitzgibbon y a quien John Fitzgibbon les enseñó cómo hacer fotografía. Entonces, lo interesante de esto es que los hermanos Imeri, si vemos el segundo anuncio, que también es sobre el mismo tipo de retrato, ¿verdad? Que es ambrotipo, fotografía, estereotipo o medio relieve, ¿verdad? Es de un fotógrafo de Honduras. Y este es un fotógrafo de Honduras que ahí dice el nombre, ¿verdad? Se llama Félix Romero y este es un anuncio que apareció ya en mayo 21 de 1861. O sea que en 1859 los Imeri comienzan ya a poner su primer estudio, a tomar su estudio, no tener su propio estudio, pero sí a tomar fotos de estudio, retratos, ¿verdad? Y en 1861 ya tiene su primer discípulo, que es un hondureño, que ya sabe tomar fotografía y que aprendió, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? El que suscribe vecino de Santa Bárbara, Honduras, ¿verdad? Tiene la satisfacción de anunciar al respetable público que he cursado el tiempo necesario esta ciencia, es una ciencia, con los señores Narciso y Benito Imeri, que su máquina es de las más modernas de la especie y que hallándose con los conocimientos suficientes para ser público, ofrece no omitir medio alguno para que los retratos sean tan claros como idénticos, ¿verdad? Entonces ya son anuncios, a través de estos anuncios como nosotros como yo, más bien he ido reconstruyendo esta historia de la fotografía. Este es de 1861. Sigamos al siguiente, ¿verdad? La siguiente es un anuncio de fotografía de 1865. Este ya es otro personaje, también un europeo, que ya también llega y se convierte en otro fotógrafo itinerante que eventualmente, Seligman, sí se queda a vivir aquí en El Salvador. Ya a partir de 1865,
La gente seguía llegando a Centroamérica, pero la gente decía, ya no hay oro en San Francisco, entonces mejor se quedaban haciendo vida donde podían. Entonces Seligman es uno de los inmigrantes que se quedó en El Salvador y siguió haciendo fotografía y sus anuncios siguen apareciendo hasta finales del siglo XIX e incluso creo que hasta las primeras décadas del siglo XX. Sigamos con el siguiente anuncio. ¿Verdad? Este anuncio, no sé qué es esto. Bueno, eso pasa de largo eso, ya voy a explicar qué es. No sé por qué está eso ahí. Pero bueno, el siguiente anuncio es de Armand Harke, que era de origen belga. Armand Harke era fotógrafo, sabía cómo hacer fotografía, pero principalmente era un artista, era un grabador, era un dibujante absoluto, excelente, ¿verdad? Y lo que pasó con él fue que también fue de los que llegó a finales de los años 60 o a mediados de los años 60, ya no me por ahí. Yo tengo todos estos datos, sí, todos estos datos que estoy compartiendo algunos sobre muchos de estos artistas como Hark, ¿verdad? Están en la cronología de arte que se hizo para el Museo Marte. Se puede buscar en línea o pueden ir a la página del Museo Marte y buscar el libro de la historia de arte de Salvador, que son tres tomos que están en PDF, se pueden descargar gratuitamente. Y yo ahí como investigador histórico para esa cronología. Entonces, este Hark aparece en esa cronología porque también era un artista. Entonces, Hark es alguien que salió de Nueva York huyendo porque hizo falsificaciones de dinero. Y lo atraparon, entonces él salió huyendo, nunca se presentó a la corte, de ahí se vino para Centroamérica, aquí estuvo viviendo y trabajando, era un gran grabador, ¿verdad? Y se quedó en El Salvador hasta 1873, porque en 73 hubo un terremoto que destruyó sus propiedades y todo eso, entonces hizo su última ronda de fotografías con los terremotos y se regresó a Europa, ¿verdad? Estuvo un tiempo en Francia y ahí murió, en Francia. Entonces, pero sigamos. Este es un anuncio de él donde vende en su galería retratos. Por cierto, ese es un detalle muy interesante, de que son los fotógrafos los que traen la invención de la galería, ¿verdad? Lo que llamamos galería ahorita, invento de los fotógrafos, la galería de arte, la galería donde se exponen imágenes. Porque galería, la palabra galería, no existía en español, o más bien existía, pero con otro sentido. Había una galería de gallos, ¿verdad? Cuando habían peleas de gallos es donde la gente se paraba para ver las peleas de gallos. Esa era la galería. Entonces, pero en inglés existía la palabra gallery, galería para hablar de lugares donde se exponían fotos, o arte, lo que sea. Entonces son los fotógrafos los que trajeron la palabra galería y ya a partir, como vemos, a partir del 72, ya se empieza a montar galerías y eran exclusivamente de fotografía, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una portada de una revista de entonces que se llama La Juventud, ¿verdad? Entonces, si la vemos y si bajamos un poco más, ¿verdad? Vamos a ver, al principio no se entiende que es este grabado, pero si vemos que el grabado es de lado. Entonces, le voy a dar vuelta a la portada y como lo ven, ese es el lago de Ilopango. Hubo una erupción en el lago de Ilopango. Entonces, lo que es interesante acerca de esta imagen, lo que está diciendo, es que sabemos, porque hay documentación, de que hubieron fotógrafos ahí en el lago de Ilopango y esos fotógrafos fueron precisamente Benito y Narciso Imeri. Entonces tomaron fotos de esto, de por lo menos dos perspectivas de esta erupción que estaba sucediendo en medio del volcán del lago de Ilopango, donde salía fuego y empezó a salir esta gran humareda, ¿verdad? Entonces tomaron fotos de esto, pero no había todavía capacidad para imprimir fotografía en la revista. Entonces los mismos Imeri hicieron un grabado, entonces un grabado bastante torpe, pero lo que quiero que hagan es que se fijen que en la orilla de abajo hay como unas especies de helechos, ¿verdad? Ahí ven las puntitas de los helechos, ¿verdad? Entonces esos helechos se van a seguir viendo, ya van a ver por qué, porque esos helechos están en la fotografía original. Sigamos bajando. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí creo que simplemente me estaba acercando a la imagen, pero sigamos, es la misma imagen. Ahí está. Estoy haciendo un zoom aquí, ¿verdad? Lo que están viendo ahí es la firma. Perdón, ahí lo que se fue. Eso que se fue ahí es la firma, era la firma de los Imeri. Ellos estaban firmando ese grabado. Entonces, eso es una cosa que empezó a aparecer de pronto en medio en la década de 1870, que la fotografía se convierte en un medio periodístico.
¿verdad? Entonces, esas fotos de los Inmeri circularon en el mundo. Y todos los grabados que se hicieron en diferentes partes del mundo, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, todos tienen esos mismos helechos ahí en la esquina que ven. Eso, porque todos están basados en la fotografía de los Inmeri. Pero todos los grabados son distintos. Cada uno es una interpretación distinta porque es un artista grabador distinto el que está haciendo la interpretación de la foto. Pero son las fotos de los Inmeri las que circularon por el mundo. Ya no tenemos la foto original, pero tenemos esos grabados. Pues sigamos adelante. Este es el tipo de. No lo haga pequeño, seguí bajando. Uy. Este es el tipo de páginas que salían en los periódicos y ahí aparecían anunciados los fotógrafos. Como en la segunda columna pueden ver que había una. Bueno, quédate ahí, ya que estás ahí. En los periódicos aparecían así los anuncios que estábamos viendo antes. No, ya estuvo, Cristina, bajemos a la foto ya que la vieron. ¿Verdad? Esa es una foto de los hermanos Imeri, ¿verdad? Y es bellísima. Y está en el Archivo General de la Nación, la siguiente foto. Esta fotografía, quien está al lado izquierdo, es Rubén Darío. El otro es un señor de Costa Rica que en este momento no me acuerdo su nombre, pero era un educador muy conocido de Costa Rica, muy, muy famoso en Costa Rica, que es educador. Y lo acompañó para esta sesión fotográfica. Se tomaron una foto juntos. O sea, Rubén Darío, obviamente, como lo pueden ver ahí, está muy joven, ¿verdad? Ya era un poeta muy bueno, muy conocido, un intelectual increíble, ya era periodista, pero todavía no era famoso, solo era conocido por aquí, ¿verdad? Entonces, a esta foto es de mil. No, sí, ya era, no era famoso, era muy conocido también en Chile. Esta foto es de 1889, ¿verdad? Y es bellísima. Entonces, sigamos bajando y vamos a ver como acercamientos a esta foto, a ver si es posible. Entonces acerquémonos a esta foto porque quiero mostrar detalles. Básicamente lo que deseaba que viéramos es que en el detalle empezamos a ver algo sorprendente acerca de la fotografía y es que no solamente se habla de historia de la fotografía, sino que comenzamos a reconocer que las fotos son objetos históricos, ¿verdad? Entonces estos dos personajes usan diferentes zapatos, usan diferentes tipos de trajes, ¿verdad? Y si bajamos y vemos más de cerca sus rostros y los trajes que usan. Literalmente, ¿verdad? Un poco más, ¿verdad? Literalmente son estilos diferentes. O sea, Rubén Darío todavía se está vistiendo como un ser del siglo XIX, del periodo romántico, y el otro viste como una persona bastante moderna. Ya es un traje, es más suelto, ¿verdad? Ya no tiene cuatro botones como el de Rubén Darío, que cuando uno ya se da cuenta ya lo empieza a ver todo bien ridículo, ¿verdad? Entonces usaban pañuelos de seda. Darío, ahí lo tiene, pero se ve muy bien. Y el otro está totalmente. Tiene su pañuelo de seda, pero es un estilo más libre, más moderno. Entonces ahí podemos ver los dos estilos dentro de esa fotografía. Entonces, como vemos, la fotografía es un increíble documento histórico, ¿verdad? Estamos viendo la personalidad de Rubén Darío. Estamos viendo un personaje que se creía como intelectual, se creía un aristócrata. Él era una persona de origen pobre, pero él era un aristócrata intelectual, ¿verdad? Y ahí está. Y está claramente expresado por el contraste con el otro personaje. Bueno, entonces sigamos. Esta es otra foto de los Imeri. Está posiblemente en el archivo de Porfirio Díaz. No sé, sabemos quién es él, pero es un personaje que le mandó esta foto de regalo a Porfirio Díaz y ahí se mantiene, ¿verdad? Este era el tipo de tarjeta que hacían los Imeri, la gente. Se doblaba, era doblada, para proteger la foto, y entonces a un lado había una postalita donde la gente escribía una dedicatoria y se abría, y eran como fotografías tamaño cédula, son muy pequeñas, realmente, pero son muy lindas, la gente se las regalaba, o sea, se las regalaba a los amigos, se regalaban a las novias, ¿verdad? A las esposas, etcétera, ¿verdad? Era el detallito de entonces. Pero sigamos. Entonces, la siguiente. Bueno, creo que ahí termina. No sé si ahí termina. Ah, no, bueno, esta es una foto de un fotógrafo que se llama Morin y es otro tipo de fotografía que también comienza a desarrollarse a final del siglo XIX, que es básicamente fotografiar lugares exóticos, ¿verdad? Es aplicar lo que antes fue el orientalismo a Latinoamérica, ¿verdad?
Entonces comienza a verse la región latinoamericana ya con nuevos ojos de los países poderosos del norte, y la empiezan a ver como un país exótico. Entonces quieren ver sus fuentes, sus personajes indígenas, etcétera, ¿verdad? Entonces esto empieza a traer fotógrafos extranjeros que vinieron a finales del siglo XIX a Centroamérica. Eran los viajeros, las personas que comenzaban a escribir libros de viaje para los turistas, para los aventureros, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una foto de Frank Morí, de alguna cascada aquí en El Salvador, sigamos. Vale, esta es una foto, no sé cómo llegamos aquí, creo que estamos en qué carpeta estamos. Estamos en la carpeta 3, ¿verdad? Estamos en la tercera. Uh-huh. Vale, esta es una foto. Sí, ok. Entonces, esta es una foto de un fotógrafo de origen italiano que se llama Agostino Somigliano, ¿verdad? Somigliani. Y este es el Puerto de la Libertad en ese tiempo. O sea, ya tenía rieles de tren. Estamos a finales del siglo, este es 1870, la foto más en 1870. Y entonces, es bien importante que vean este paisaje porque lo vamos a volver a ver. Varia gente tomó fotos de este paisaje. Porque a la gente le gustaba tomar fotos de estas cosas, de la industria, del poder, de los edificios, de los monumentos, etcétera, ¿verdad? Estas cosas presentaban al país. Esta era la foto, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, esa era la foto representativa de El Salvador, la del Puerto de la Libertad. Hay fotógrafos que pasaban en barco y solo se bajaban a tomar esa foto y ya nunca más volvían. No entraban a El Salvador, solo tomaban esta foto. Entonces, y lo que quiero que se fijen es que al final, ahí al fondo, hay volcanes, ¿verdad? Y se ven como estos tres picos, ¿verdad? Pero en dos partes, son como, se ve como una gran hamaca ahí, ¿verdad? En el paisaje, ¿verdad? Quiero que se acuerden de esa imagen. Sigamos con la siguiente. ¿Verdad? Ya entonces hablando de exismo, ¿verdad? A dos mujeres indígenas salvadoreñas, esto, no me acuerdo dónde es, pero es esa, están haciendo tortillas. No dice dónde, pero es en El Salvador, ¿verdad? Y son mujeres indígenas, o sea que han ido a alguno de los pueblos indígenas. Podría ser Izalco, Panchimalco, Nahuizalco, podría ser cualquiera de esos pueblos. Y lo que vemos es que esta es una imagen estereográfica, no sé cómo se dice en español, pero stereocopic, bueno, no importa. Pero es una imagen que se miraba con un lente especial que estaba hecho de madera y que tenía dos lentecitos, como tipo pequeñas lupas, y se puede ver en tres dimensiones. Entonces, esto significa, este es el ancestro de lo que después se llamó el Viewmaster. Estereoscópica, nos dice Gonzalo Vázquez. Muchas gracias. Estereoscópica, muchas gracias. Ya hay muchas de esas cosas que por las investigaciones las hago en inglés y después ya no me acuerdo de la palabra en español. Entonces, en esta imagen estereoscópica es el ancestro del Viewmaster. Los niños usaban los Viewmasters, que les gustaba ver imágenes exóticas de otros países. Pues, son fotos que son interesantes, son muy bellas, son casi antropológicas, ¿verdad? Pero se vendían porque la gente le gustaba ver imágenes exóticas del mundo. Le gustaba ver cómo vivían los otros pueblos, ¿verdad? Y siempre éramos como primitivos o retrasados o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más le gustaba, ¿verdad? A la gente ver. Entonces, sigamos. Entonces, detrás de cada una de estas fotos, por cierto, estaba la descripción de qué, ¿verdad? Ahí están explicando que las mujeres indígenas hacían tortilla usando la piedra, ¿verdad? Etcétera, el comal. Entonces, sigamos. Creo que esta es la misma la foto, pero es la misma, pero sí, anda. Ahora, esta es una fotografía de un fotógrafo de origen alemán que se llamaba Herberger. Herberger tomaba retratos como estos, son nuevos retratos tradicionales, ¿verdad? Él también tomó fotos de Gerardo Barrio, por cierto, pero lo que él hacía es que él se especializaba en hacer estas tarjetitas, eran muy pequeñas, yo las he visto, yo las he tenido en mis manos, ¿verdad? Eran como quizás de 10 o 15 centímetros máximo. Y entonces, si seguís, hice una versión para que pudieran ver al personaje, ¿verdad? Los niños que están ahí fotografiados. Entonces, ¿verdad? Estos son los niños, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo se veía con esta claridad. Estas fotografías tienen el problema de que se han ido
despintando con el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, pero es impresionante ver cómo, exacto, Muriel, se llaman, eran básicamente cartas de visita, eran postalitas muy pequeñas, pero eran tarjetas, así le decían exactamente, tarjetas de visita, le decían en español. Entonces, pero eran muy comunes. Entonces, Gerardo Barrios mandó a imprimir cientos de estas y se las regalaba a todo el mundo porque era un hombre muy vanidoso y le gustaba que la gente viera su imagen, ¿verdad? Sigamos. Y yo tengo esa foto de Gerardo Barrios, pero no la tengo aquí en esta colección ahorita, la voy a publicar después. Esta es otra de él, la tengo muy pequeña aquí, pero me gustaría que la ampliara, Cristina, para que la vean. Esta me gusta mucho, este retrato, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que podemos notar cuando las vemos, veamos la cara, ¿verdad? Quémonos a la cara, porque, ¿verdad? Estas son personas, ¿verdad? De alta clase social. En ese tiempo, si te vestías así, si tenías un pelo tan bien arreglado, ¿verdad? Si tenías florcitas en el pelo, trajes hechos a la moda, ¿verdad? De seda, entonces eras una persona de alta clase social y eras el único tipo de familia que podía tomarse estas fotos, porque eran los únicos que pagaban por fotos. Y de ahí, las otras fotos que nosotros tenemos de los indígenas, etcétera, era porque ven estos fotógrafos extranjeros que les gustaba tomar fotos de lo exótico, ¿verdad? No de las altas clases sociales, eso no les importaba porque eran europeos, la alta clase social, la mayoría eran europeos, eran españoles, o etcétera, ¿verdad? Eran gente blanca más que todo. Así es la cosa, así realmente es, ¿verdad? Sigamos adelante. ¿Verdad? Y esto también Herberger se especializó en hacer este tipo de imágenes, que eran las imágenes estereoscópicas, porque entonces él las podía producir y él mismo las comercializaba y las vendía, y entonces eran un producto que les encantaba comprar. Este es la colección que él hizo del Canal de Panamá. Creo que puse una de esas fotos para que por lo menos vieran qué es, ¿verdad? Pero ahí hay una, ¿verdad? Sí, tengo que disculparme porque esta es la única manera que pude arreglar y juntar todas estas fotos fácilmente, ¿verdad? Y rápidamente. Entonces, el problema es que están en diferentes tamaños. Pero esta es una foto de los trenes cuando estaba construyendo el Canal de Panamá. Lo interesante es que él estaba tomando estas fotos cuando, no sé si tengo eso, información, pero sigamos, veamos las tarjetas de él. Después de eso hay unas tarjetas de él. Estas son las tarjetas que él regalaba para que lo visitaran, para que visitaran su estudio. Y si lo fijamos bien, si nos acercamos, lo que realmente dice es que dice Estados Unidos de Colombia. O sea, Panamá era cuando todavía era parte de Colombia. Entonces, él estaba en Colombia. Algunas de las fotos que nosotros llamamos de Colombia, de los personajes de aquel entonces, realmente eran fotos de Panamá, pero como Panamá era todavía parte de Colombia. Entonces, hasta que entró a los Estados Unidos fue que separó a Panamá con su intervención, separó a Panamá de Colombia. Entonces, o sea que esa cosa que andaba tratando de encontrar Stephenson cuando vino aquí, ¿verdad? De tomar control de un canal para tener control del comercio global, ¿verdad? Eso que empezó con la llegada de Catherwood se cristaliza aquí con el Canal de Panamá, cuando finalmente los Estados Unidos toma control de Panamá, ¿verdad? Literalmente, casi. Entonces, sigamos con la siguiente carpeta. Estas fotos ya estamos aquí en un territorio bien especial, porque estas son fotos de un gran fotógrafo que se llama Muybridge y que Muybridge. Estoy teniendo problemas hoy para pronunciar cosas, ¿verdad? Entonces, él es un fotógrafo increíble, es un fotógrafo pionero y como ven aquí también tomó fotos para venderlas, fotos para hacer comercio. Pero él llega aquí a El Salvador en 1875 porque llegó huyendo de la justicia de los Estados Unidos. Entonces estaba escapando, pero él es el gran fotógrafo que tomó esas fotos que se anticiparon al cine, donde básicamente por medio de mecanismos mecánicos, ¿verdad? Toma fotos, diferentes imágenes de un hombre corriendo, por ejemplo, de un caballo, de una mujer desnuda caminando, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde prácticamente se anticipa al cine. Él es el famoso Muybridge. Incluso creó un rifle para tomar fotografías rápidamente, ¿verdad? O sea, podía tomar fotos de pájaros en vuelo utilizando una máquina que parecía un rifle, pero no los mataba, sino que tomaba fotos de los pájaros. Entonces, pero una de las grandes peculiaridades de Muybridge es que no solo estaba haciendo trabajo comercial, sino que se encontró con un problema en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, bajemos y veamos la siguiente foto.
¿verdad? Ya le voy a explicar cuál es el problema que él se encontró, ¿verdad? Y esta era la razón por la cual la mayoría de los fotógrafos en Centroamérica hasta entonces no le gustaba tomar fotos de paisajes porque no podían hacerlo bien. En el trópico era casi imposible tomar fotos de paisajes porque las cámaras se tardaban para tomar fotos, ¿verdad? Es decir, todos estos detalles, cuando yo digo cosas así, todos estos detalles ustedes los pueden corroborar, pero si yo entrara en las cosas técnicas, entonces pasaríamos toda la hora solamente discutiendo esos aspectos técnicos. Entonces, si ustedes están interesados, busquen la información, estoy seguro que la entran en, incluso hasta en Wikipedia o en otros, hay numerosos libros y cosas así que cuentan esas historias. Pero si ustedes se fijan en este otro estudio, otra imagen de Muybridge, el cielo no se ve. El cielo es completamente blanco. Entonces, todas las fotos que Bridge tomaba, le costaba tomarlas. O sea, esa gente se tenía que parar ahí como 5 minutos para tomarles esa foto. Entonces, él lo dirigía, o sea, la gente se quedaba parada ahí, él tomaba la foto, ¿verdad? Pero en ese tiempo, el cielo desaparecía. Sigamos. Vamos a ver otra cosa interesante. Entonces, aquí está otra foto de Muybridge. Y esta es una iglesia, vamos a ver, esta es la iglesia de la Catedral de la Unión. Aquí está, es increíble que llegó, pasó por todo el país, ¿verdad? Esta es la Catedral de la Unión y se fija en la Unión todavía. O sea, El Salvador era Macondo prácticamente en ese tiempo, ¿verdad? O sea, unas cuantas casas de caña brava, como dice Gabriel García Márquez, ¿verdad? Ahí estaba la catedral. Unos bueyes enfrente de la catedral, ¿verdad? Ahí hay destrucción porque en Salvador habían terremotos a cada rato y todo se caía, ¿verdad? Entonces... Pero lo que es interesante de esta foto es que por primera vez en su vida empieza a ocurrir una manipulación increíble de la fotografía para poder darle cuerpo visual a la foto. Porque Muybridge usaba unas cámaras muy grandes y que necesitaban mucho tiempo para captar la imagen más precisa posible. Porque una de las cosas, uno de los grandes valores que tienen esta foto es que tienen una profundidad increíble. Lo que eso significa es que él dejaba la apertura muy pequeña y dejaba, entonces por eso se tardaba mucho en tomar la foto, porque dejaba que se quedara ahí la cámara tomando la foto, pero le daba una gran precisión y la palmera que está allá atrás, uno le puede contar las hojitas, palmera. Las piedritas uno las puede contar si uno se acerca a la foto. Cada ladrillo de ese edificio uno lo puede contar. ¿Por qué? Porque toda la foto está enfocada, desde lo que está más cerca hasta lo que está más lejos, ¿verdad? Entonces... Pero el problema de eso es que el cielo se borraba. Entonces, lo que Muybridge empezó a hacer para poder vender estas fotos, para poder utilizarlas, es que empezó a mezclar cielos de los Estados Unidos en sus fotos. Por eso se ve bien, bien, bien bajo el cielo ahí cuando se monta encima de las montañas. Si ustedes se fijan, el cielo no está, tiene otra orilla diferente a la del resto de la foto, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por qué él estaba mezclando varias fotos. Sigamos a la siguiente y van a ir viendo ese proceso. Esta es otra foto donde se pierde el cielo, pero Muybridge descubre otra cosa increíble, que si él tomaba la foto cuando ya se había ido, el sol, o sea, al final de la tarde, este es al final de la tarde, entonces tú ves las sombras de los remos que se extienden por todo el resto de la fotografía, desde la derecha hacia la izquierda. No sé si se fijan en eso. Pues el cielo sí se desaparece, ¿verdad? Casi no había cielo ahí. Pero el agua se ve, porque ese es otro problema que tenía, que si tomaba fotos de agua, el agua no se veía. Desaparecía igual que el cielo. Aquí en el trópico, porque la luz es muy fuerte para las cámaras de entonces. Entonces descubrió, lo que Muybridge descubrió fue lo que ahora llamamos la hora mágica, que si tomaba fotos al final de la tarde, podía capturar, la luz era menos fuerte, entonces podía capturar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el agua la podía capturar. ¿Verdad? Sigamos. Sigamos y vamos a la siguiente foto. Es decir, esto es bien importante porque, no sé si nos podemos acercar a esa foto, porque esas fotos son preciosas, ¿verdad? Lástima que yo creí que la tenía en mejor calidad, pero bueno, pero parece que no. Pero son fotos preciosas de pescadores, uno mira ahí el agua, ¿verdad? Es con un detalle increíble, esas son fotos de 1975, es absolutamente increíble. Estas son las fotos más perfectas que tenemos de Salvador, que hay de Salvador. Estas son las que están en el Smithsonian, ¿verdad? Y como vemos también el cielo se ha desaparecido, pero sí se puede ver muy bien el agua, que es como lodosa, ¿verdad? Está en la unión aquí. Entonces, sigamos a la siguiente, ¿verdad? Bueno. Entonces aquí estamos ante un regimiento de soldados, ¿verdad?
De hecho, este regimiento se reunió para recibir al artista. Este es el recibimiento oficial de Maybridge, porque él se anunció, él era famoso en el mundo, entonces se anunció y en cada país donde llegaba le hacían un recibimiento así, como que era un oficial del Estado, de los Estados Unidos o algo así, ¿verdad? Pues presentaba todas estas cartas y papeleo y todo eso, y como que era una personal, como que era la realeza que llegaba, ¿verdad? El gran fotógrafo del mundo, ¿verdad? Ya era famoso. Entonces, le tomaron esa foto y él tomaba fotos de estos recibimientos que él recibía. Entonces, como vemos aquí, el cielo sospechosamente oscuro lo ha creado él por medio de una práctica como en una fotografía, que es dejar que se queme un poco más el cielo para que se vea un poco más, para darle un poco más de cuerpo. Esta es una de las fotos donde él empieza a experimentar con tratar de no permitir que se le desaparezca totalmente el cielo, porque si no en el papel se ve totalmente blanco, se ve como que no hay nada, como que está recortada la foto. Entonces a él no le gustaba eso. Sigamos con la siguiente. Esta foto, déjala así, Cristina. Esta foto es absolutamente increíble. De nuevo, este es el Puerto de la Unión. ¿Se acuerdan que vimos el Puerto de la Unión tomada por el fotógrafo italiano, verdad? Pues en esta foto, ¿se acuerdan que yo les dije que se fijaran en los volcanes que estaban al fondo, que se veían como básicamente dos picos? Eran realmente tres, pero se ve como que eran dos picos. Pues miren lo que está detrás. Es un rango de montañas que en realidad solo existe en California. O sea, este es como el primer Photoshop de la historia, ¿verdad? Es Muybridge mezclando paisajes de dos países distintos para poder darle cuerpo a la foto y poder darle un horizonte diferente y darle un cielo, porque en el trópico no podía conseguir los cielos. Y si se fijan, el agua del Puerto de la Libertad, perdón, se ha desaparecido completamente, porque la foto, para tomar esta foto, debía haber estado unos 10 minutos ahí para tener ese nivel de detalle, ¿verdad? De enfoque entre lo que está enfrente y lo que está atrás, ¿verdad? Tuvo que haber estado 10 minutos, 15 minutos, yo qué sé, y ese personaje debe haber quedado ahí parado todo el tiempo, ¿verdad? Hay una manchita blanca que está ahí abajo, que yo creo que es algo que pasó por ahí, ¿verdad? Eso pudo haber sido un pájaro que se paró ahí en un momento y después salió volando, ¿verdad? Entonces, ese cielo lo creó él, ya lo vamos a ver si bajan. Pero la foto es increíble, ¿verdad? Pero Cristina, puedes bajar la siguiente. La siguiente se ve bastante pequeña, pero no sé si te puedes acercar para que veamos bien la diferencia. Porque una es la foto original y la otra es la foto que ha sido manipulada por él, ¿verdad? Y él no le decía a nadie. Esto se descubrió hasta hace poco. Y ahí hay un fotógrafo que ha estudiado esto, ¿verdad? Pero resulta y ha encontrado de dónde vienen esas montañas, o sea, de qué negativos lo sacó, ya se sabe y todo eso. Es decir, Muybridge estaba manipulando la fotografía, pero lo que nos está diciendo también esto es que era muy difícil, que la fotografía había sido inventada en Europa y no estaba diseñada para los países del trópico, básicamente, de que estaba diseñada para países más templados, donde los cielos tenían otro color, otro tinte, la luz era diferente, ¿verdad? Y aquí la luz era súper fuerte, ¿verdad? Kodak se tuvo que enfrentar a ese mismo tipo de problemas cuando inventó su película a colores, ¿verdad? Y solo la gente blanca se veía bien y la gente era no, ¿verdad? Cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, hay como racismo por ignorancia o por negligencia, digamos, racismo por negligencia en la investigación, en el desarrollo científico, ¿verdad? O más bien una especie de asimetría en cómo se desarrolla la ciencia de la fotografía versus cómo se necesita en diferentes hemisferios del planeta, ¿verdad? Es decir, no coincide la ciencia para Europa o para el trópico, básicamente, en ese tiempo. Eso hasta hace poco se ha podido arreglar. Sigamos. Yo creo que ahí termina la del Muybridge, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver también esta siguiente carpeta, que es un fotógrafo que se llama Hark, ¿verdad? Este es Armand Hark, el belga de que les hablé antes, ¿verdad? Entonces, básicamente su vida en El Salvador terminó en 1873 debido al terremoto de ese año que destruyó toda la ciudad de San Salvador, la destruyó.
Entonces, mucha gente perdió todo, ¿verdad? Casi todo el mundo perdió todo. Literalmente San Salvador desapareció de la faz del planeta ese día. Entonces, esta es una fotografía tal y como está. Yo la arreglé un poco para que la pudiéramos ver. Si bajamos, la podemos ver con más detalle. ¿Verdad? Esta es la imagen. ¿Verdad? Entonces, básicamente muchas fotos de... Voy a hablar de Marcela, voy a hablar del fotógrafo del desnudo después, ¿ok? Al final, cuando responda preguntas, voy a hablar un poco de eso. Sigamos. Porque quiero mostrar qué es lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, él se fue de El Salvador y se fue a Francia. Y entonces, estando en Francia, empezó a trabajar, como era un gran dibujante y grabador, empezó a hacer dibujos de sus propias fotos para que los convirtieran en grabados. Entonces, empezaron a escribirse crónicas sobre el terremoto de San Salvador. Y todos estos grabados están basados en las fotos de Armand Hart. Entonces, de nuevo, este es cómo la foto se comienza a conectar con el periodismo, pero a través del grabado. O sea, la foto es la referencia y de la foto se hacen grabados porque era más barato y más fácil publicar un grabado que una foto. El fotograbado es un invento que ya se crea en 1870, 1880 ya existe, pero no todos los periódicos la tenían, era muy caro en ese tiempo hacerlo. Entonces, sigamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, sigamos. Básicamente, esta es una página en un periódico. A la gente le encantaba ver fotografías de destrucción por terremoto, ¿verdad? En Europa no conocían los terremotos, ni en Nueva York, ¿verdad? Entonces, veían estas cosas y no lo podían creer. Para ellos era como otro mundo, ¿verdad? Era como historias fantásticas, oír de terremotos y que esto podía pasar. Entonces, sigamos. La siguiente imagen es un detalle de una de estas, que no, pero veamos, bueno, en aquellas imágenes estaba esta. O sea que aquí podemos literalmente comparar esta foto con uno de esos grabados que estaba antes y es la misma. Bueno, no importa, bajemos a la foto. Pero lo que es interesante es cómo empieza a desarrollarse en ese momento, en 1870, ¿verdad? Otro uso de la fotografía, porque estas fotos que están en la colección de la Biblioteca de Francia, son diapositivas hechas en vídeo y son cuadraditas, ¿verdad? O sea, no es la foto completa, pero ahí se van creando. Entonces literalmente, este fotógrafo, Armand Hart, viajaba por Francia y hacía una presentación sobre sus días en El Salvador y sobre el terremoto de El Salvador y mostraba estas fotos. La gente pagaba por ver esto. O sea, las diapositivas eran un nuevo invento, era una cosa totalmente nueva. Era increíble ver esto. Entonces, o sea que la fotografía también hizo un avance hacia el cine en el sentido de crear públicos para la imagen fotográfica, ¿verdad? Antes de que hubiera cine, ya habían salas de cine porque habían salas donde se podían hacer este tipo de exposiciones de fotografía. Sigamos. Entonces, básicamente ahí tengo como cuatro, cinco, seis fotos de Armand Hart que muestran, ¿verdad?, la destrucción ahí, pero también se nota el ojo artístico que él tenía, ¿verdad? ¿Verdad? Si tienen preguntas, se las voy a contestar después al final, porque después de esto vamos a interpretar. Sigamos viendo fotos hasta que terminemos, porque es el mismo estilo todas, ¿verdad? Es devastador la destrucción, es solamente destrucción lo que se ve en estas fotos, ¿verdad? Creo que hay una foto donde se ve la gente acampando, ¿verdad? Que es la última, creo. ¿Verdad? Pero catedrales enteras arrodilladas ahí, ¿verdad? Porque destruidas. Sigamos. Pura destrucción, fue completamente devastado El Salvador. Esa es ya la última de estas fotos y ahí pueden ver un campamento, la gente acampando en la calle porque no había dónde quedarse y la gente tenía miedo, ¿verdad? Fue un terremoto bastante horrible, ¿verdad? Entonces terminamos por el momento esta sección y lo que podríamos hacer es para darle variedad, ¿verdad? Es que podría contestar algunas preguntas ahorita, ¿verdad?
algunas cuantas y después voy a seguir con otra historia que les quiero leer, ¿verdad? Entonces, entonces voy a comenzar con eso de la fotografía del desnudo, ¿verdad? Entonces, fíjate que alguien preguntó sobre el desnudo. Yo no tengo en este momento fotografías de desnudo, pero podría publicar. Una de las cosas que voy a hacer es que voy a estar publicando algunas de estas fotos en la revista lacebra.net, la cebra con Z. Entonces voy a estar publicando algunas de los materiales que he estado compartiendo hoy, lo voy a estar publicando para que tengan acceso a ellos. Y una de las historias es esa, la historia del desnudo, de que sí se hacía, pero no lo vemos. O sea, era una cosa muy, muy privada y ha desaparecido precisamente por eso. Yo he encontrado fotografías de desnudo, sobre todo comienzan en el año de 1930, ¿verdad? Cuando la gente empieza a publicar desnudo y los publicaba en portadas de revistas. O sea, no era oculto, porque se consideraba fotografía artística. Además, era el periodo de Maximiliano Hernández Martínez. Por alguna razón, en los países fascistas siempre hay un desarrollo del arte erótico, por alguna razón, de la fascinación con el cuerpo humano, con el ser humano como diosificado, ¿verdad? Entonces es casi normal ver en los países fascistas que surgen fotógrafos que empiezan a proyectar la belleza grecolatina del cuerpo humano tal y como aparecía en las esculturas de antigua, ¿verdad? Ese tipo de imagen, ¿verdad? Entonces, eso también pasó en El Salvador. Había un fotógrafo de origen suizo, creo, o belga. Ahorita no recuerdo, lo siento, pero no estaba preparado para esto, para este detalle. Pero Alfred Joseph tomó muchas fotos para una revista que se llama Ahora, y todavía se pueden encontrar ahí, y hay desnudos ahí que él tomó, y eran desnudos de hombres, ¿verdad? Lo más probable es que él haya sido homosexual. Y que Cabal llegó a El Salvador en un momento cuando el tipo de fotografía que él hacía pegaba con la ideología del gobierno, ¿verdad? Que era bastante fascista con Maximiliano Hernández Martínez. Es decir, siempre hay ese tipo de relaciones históricas que permiten algo que antes no era permisible. También Antonio Salazar publicó algunos desnudos, ¿verdad? Yo solo he encontrado uno, pero sé que publicó más. Más bien he encontrado dos, ¿verdad? Porque también tomó fotos de niños angélicos, ¿verdad? Pero son niños angélicos, no tenía nada de erótico. Pero son fotografías muy al estilo victoriano. Y también publicó una foto de un desnudo, pero eran poco imaginativos, eran como fotos de estudio. Los de Alfred Joseph sí eran bastante interesantes porque las tomaba en el campo. O sea, eran gente campesina, eran pescadores y cosas así. Personas así, ¿verdad? Que eran musculosos, de por sí eran hermosos. Los pescadores en ese tiempo pescaban desnudos, ¿verdad? Arturo Ambrosi nos dice eso. Entonces, Alfred Joseph andaba fotografiando a los pescadores. ¿Ok? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre lo que acabo de presentar de las fotografías del siglo XIX? Acá en la parte de preguntas y respuestas, Jorge, hay una persona que pregunta, Jacqueline Tobar, si estas fotografías se conservan en físico. Fíjate que sí, pero no todas están en El Salvador. Es decir, por ejemplo, la foto que mostré de los Imeri, y es posible que haya más ahí, está la foto de Darío está en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, la mayor parte de las fotografías del siglo XIX han sido destruidas porque se quemó el Archivo General de la Nación a finales del siglo XIX. Entonces, sin embargo, hay bastantes fotos. Yo me he encontrado con fotos de Imeri, pero están en archivos privados, están en archivos de familias, ¿verdad? Y la mayoría de la gente no entiende que siendo de Imeri tienen un valor especial, ¿verdad? O que hay fotos que, por ser de un fotógrafo en particular, tienen un valor especial, ¿verdad? Entonces, esa conciencia todavía no existe en El Salvador. Hay algunas de las fotos que he presentado, por ejemplo, estas que estaba mostrando de Armand Hark, no están aquí en El Salvador, están en Francia, donde él fue a vivir y fue a morir, ¿verdad? Las fotografías, algunas de las fotos que mostré están en otras partes, o sea, circulan. Y yo he visto, hay lo que sí, una de las ventajas que sí tenemos, aunque no tengamos la foto en físico, es que ya a finales de, por ejemplo, a partir de 1880, entre 1880 y 1890, ya existía el fotograbado. Entonces, muchas fotografías, incluyendo fotografías artísticas, se publicaban en las revistas literarias y sí podemos verlas. No las traje porque eso habría significado para mí pasar una semana
solo extrayendo fotos de todas las fotografías. Yo las he fotografiado, por cierto, o sea, yo tengo un registro de todo eso, fotografiado, y están en colecciones privadas estas revistas, algunas están en bibliotecas, pero como las he tomado en alta calidad, procesarlas para poder mostrarlas aquí, habría sido una tarea casi imposible, ¿verdad? Entonces, o sea, lo puedo hacer, pero no todavía, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? También nos preguntan de qué país se recibió mayor influencia la fotografía salvadoreña. Bueno, de los Estados Unidos principalmente. Al principio, cuando dije que llegaron los primeros fotógrafos del Salvaje Oeste, la mayoría venían de Nueva York. Entonces, hay fotografías de dos lados. Hay influencia europea y hay influencia norteamericana. La influencia norteamericana es que los retratos eran mucho más sencillos, en el sentido de la puesta en escena de los retratos. Eran bien directos. Era la persona se paraba enfrente de un telón y le tomaban la foto, ¿verdad? Lo que importaba era la persona, no la puesta en escena. Entonces, en ese tiempo, a mediados del siglo XIX, hasta casi finales del siglo XIX, ¿verdad? Era el periodo romántico. Entonces la gente, cuando se tomaba fotos, retratos en Europa, generalmente ponían paisajes detrás de las personas, ponían puestas en escena, ¿verdad? Los estudios que uno iba, habían como pequeños cuartitos donde estaban disfrazados de diferentes cosas, habían telones, habían muebles donde la gente se sentaba. Entonces, esa puesta en escena sí existe en varias fotos de Centroamérica. Y sobre todo, incluso se hicieron todavía más barrocas en Guatemala, porque cuando hay una colección preciosa de fotografías en Guatemala, en Sirma, en Antiguo Guatemala, que son fotos memento moris, que son fotos de niños muertos. Entonces los niños se morían bastante, muchos niños morían a una edad muy temprana, cuando todavía eran bebés, ¿verdad? O sea, por una cuestión del desarrollo de la medicina, de las epidemias y las enfermedades en El Salvador, en ese tiempo, ¿verdad? Y Guatemala. Entonces la gente, cuando un niño se moría, le tomaban un retrato como que estaba vivo, y como los consideraban por la influencia. Entonces hacían puestas en escena como se hacían en Europa. Pero las puestas en escena de los memento moris europeas son bastante sencillas, al contrario de la fotografía de retrato, ¿verdad? Generalmente suele ser bastante, bastante seca, ¿verdad? Había menos artificio a la hora de tomar la fotografía. Y se nota que las personas están muertas, se nota. Entonces, en Guatemala no. En Guatemala se creó una situación completamente distinta, donde la gente quería que los niños parecieran que estaban vivos. Entonces los disfrazaban de angelitos, les ponían alas, como que era un altar de una iglesia, ¿verdad? Entonces así lo hacía. Entonces era con la influencia ¿cómo se llama?, de los imagineros en las iglesias, que creaban los retablos en las iglesias. Con esa influencia se mezcló con el memento mori de Europa y se creó una nueva tradición, el memento mori, que es el memento mori originario de Guatemala, que también hay salvadoreños que tienen fotos así del siglo XIX, que son niños muertos en una situación increíble, porque se parece como que están vivos, realmente parece como que están vivos y como que están disfrazados de angelitos. La gente así los quería recordar. Entonces es muy conmovedor ver esas fotos, son preciosas. Quizás ¿otra pregunta? Un par de preguntas más sobre este periodo. Germán Hernández pregunta si Maubridge es el mismo que hizo avances en el stop motion. Exacto, exacto. De eso estaba hablando. Así es, ¿verdad? Alguien dice por ahí que hay una influencia religiosa. Sí, hay influencia de todo. Maubridge no influyó a los salvadoreños, por ejemplo. Ojalá lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque entonces habríamos aprendido cómo tomar fotos en el trópico, de los paisajes, ¿verdad? Nos costó mucho poder tomar fotos del paisaje. No lo hicimos sino hasta el final del siglo XIX, como en 1890, porque no sabíamos cómo vencer los rayos del sol, que eran demasiado fuertes. Sí, básicamente la influencia religiosa sí influyó de alguna manera en la fotografía. Alguien dijo eso, ¿verdad? Por ahí en un comentario lo vi. Entonces, eso de los retablos religiosos, la influencia católica, de alguna manera tuvo una influencia en cómo creábamos puestas en escena para la fotografía, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Esmeralda Ramos pregunta sobre el tipo de equipo fotográfico con el que trabajaban en esa época, cómo se transportaba, si era muy pesado y qué implicaba el ocupar ese equipo.
Sí, en el caso de las fotografías de Maybach que vimos, por ejemplo, esas son cámaras gigantescas. Eran cámaras grandes, muy grandes que él usaba. Entonces, era muy difícil estar manejando. El tomar una foto le podía llevar horas, ¿verdad? Era todo un trabajo de producción. En el caso de los daguerrotipos, eran muy sensibles porque se usaban al principio estas placas de vidrio, ¿verdad? Y además era todo un proceso de crear un marco especial, ¿verdad? Una cajita donde se guardaban, ¿verdad? Que tenían como una almohadilla envuelta en seda, ¿verdad? Era una cajita preciosa, ¿verdad? Era un tesoro, un daguerrotipo. Entonces era un proceso bastante delicado, era lento. Generalmente la fotografía, esas primeras fotografías que eran el daguerrotipo y el ambrotipo, era todo fotografía de estudio. No se cargaba fuera de los estudios porque era un proceso estar creando esas situaciones para que la gente se pudiera tomar retratos. Ahí tenía que ser lugares que fueran amplios, que tuvieran bastante luz. Incluso afuera se podían poner las cosas, ¿verdad? Pero generalmente los fotógrafos eran itinerantes, pero andar moviendo la cámara de un lado a otro no se hacía, no era la práctica en ese tiempo, ¿verdad? Esto de que Armand Hark ande viajando o tomando fotos de terremoto, andaba con su trípode, ¿verdad? Andaba con un trípode, era difícil. No en todos los casos sabemos qué tipo de cámaras usaban, ¿verdad? O sea, al principio sí sabemos qué eran, ¿verdad? Daguerrotipo o ambrotipo, pero también la gente empieza a decir qué tipo de fotografía anunciaban cuando salían en los anuncios en los periódicos. O sea, sí se puede constatar, ¿verdad? Tenemos quizás otra pregunta de esta época. Sí. Si quieren, pasamos a la siguiente. Bueno, lo que yo iba a hacer ahorita es que les quiero leer, es que quiero que veamos, pasemos a la siguiente carpeta y vamos a que es la carpeta número 6, ¿verdad? ¿Verdad? Pero antes de entrar a esto, primero les quiero, voy a revisar ahorita, tengo enfrente mío el ensayo sobre los Benito y Narciso y Mary, ¿verdad? Entonces solamente quería ver si hay algún detalle aquí que tal vez se me haya pasado. Pero, por ejemplo, no sé si quieren saber esto, pero en 1865 las fotos valían eran 2 pesos, creo, o 2 reales, creo que eran reales, eran 2 reales o 2.50 o hasta 3 reales, algo así, ¿verdad? Eran moderadamente caras para ese tiempo, ¿verdad? Era un tesoro tener una foto, ¿verdad? Entonces, y cuando dicen que vienen en cajitas adornados es porque eran daguerrotipos, ¿verdad? Una de las cosas que quería contar acerca de los Imeri es que esas imágenes que yo mostré antes de un grabado donde están en el lago de Ilopango, ¿verdad? Es un antecesor es muy interesante porque Carlos Alberto Imeri, que es el hijo de Benito Imeri, debió haber conocido muy bien esa historia. Esa historia fue publicada. Hay libros donde sale esa historia de cómo ellos viajaron ahí. Incluso, pero lo más divertido de todo para mí es que hay un momento donde después de tomar fotos del gran chorro de fuego y de humo que salía de en medio del lago de Ilopango, dijeron, bueno, montémonos en una lancha y acerquémonos para tomar fotos de cerca del fuego, de la erupción en medio del lago de Ilopango, ¿verdad? Normalmente lo que la gente hace es que cuando vea que está saliendo fuego de en medio del agua de un lado es que sale corriendo para otro lado, ¿verdad? Pero ellos querían saber qué estaba pasando. Habían científicos con ellos, ¿verdad? Y querían saber, entonces querían acercar. Y la crónica de eso, que está documentado todo esto, dice que las placas se arruinaron debido a la acidez del aire que expelía la erupción, ¿verdad? La acidez dañó las placas que tomaron cerca, ya montados en una barca, ahí en la laguna en el lago de Ilopango, ¿verdad? Entonces, ese es un antecesor increíble para lo que haría Carlos Alberto Imeri. Les voy a contar quién es Carlos Alberto Imeri. Carlos Alberto Imeri es... Y creo que hay una foto antes de esta, ¿verdad, Cristina? ¿O no? No. Podemos subir un poquito. Ah, sí. Una foto aburrida, pero hay que verla, ¿verdad? Lo que están viendo aquí es una de las portadas, porque cada portada es diferente. No hay una portada que sea igual. Todas son diferentes porque cada una tiene como título una dedicatoria.
Este es el primer libro de fotografía publicado en El Salvador. Se publicó en 1917. Ahora bien, antes de 1917, de hecho un año antes precisamente se había publicado el famoso libro azul, que estaba muy ilustrado con fotografías, pero era principalmente un libro de historia, ¿verdad? Mostrar fotos no era su principal misión, pero hay mucha ilustración fotográfica ya, ¿verdad? Y había mucho trabajo de buena imprenta en El Salvador. Pero en 1917, en julio, ocurre el famoso terremoto de Corpus Christi, y el terremoto es causado por una erupción del volcán de San Salvador, excepto que al principio la gente no sabía por qué, ¿verdad? El terremoto fue devastador y después se enteraron de que al otro lado del volcán de San Salvador se había abierto un gran boquete y que de ese boquete había salido una erupción y había expulsado, había vomitado piedras de basalto, ¿verdad? Piedras quemadas, ¿verdad? Por el fuego, a San Juan Opico, que es todo lo que llamamos el playón, esas son las piedras que soltó el volcán de San Salvador. Es increíble totalmente lo que eso haya pasado. Era como ver el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, lo increíble de esto también es que antes de que esto ocurriera, el volcán de San Salvador, el cráter del volcán de San Salvador, era una laguna. La gente iba a pasear a la laguna, el volcán de San Salvador, se metían adentro y era un sitio turístico cercano a la ciudad, ¿verdad? La gente escalaba, caminaba, se subían a barquitos, a como pequeños canoas, ¿verdad? Y como cayucos, les decía. Entonces, y en esos cayucos, ¿verdad? Viajaban por la lagunita del cráter de San Salvador. Era un viaje muy bonito. Entonces, cuando sucedió ese terremoto, el lago se evaporó. Y surgió el otro como crátercito que está adentro. Entonces, cuando sucedió ese terremoto, El Salvador fue destruido de tal manera y El Salvador había sido recién construido. Casi todos los edificios eran nuevos en San Salvador, eran bellísimos. San Salvador era una ciudad bellísima en 1917. Carlos Alberto Imeri era un salvadoreño que era hijo de Benito y Narciso Imeri y le dieron una beca para estudiar en Francia, en Italia, perdón, en la Academia de Roma y también en Francia. Porque estudió Bellas Artes ahí en la Academia de Roma y después se fue a Francia para estudiar 2 años más, para estudiar artes aplicadas, es decir, imprenta y otras cosas. Él también sabía de arquitectura y dibujo técnico, era una persona súper especializada, pasó 6 años allá. Y entonces, y básicamente él era la esperanza en El Salvador para poder traer arte aquí. Lo que hay que decir sobre esto es que la razón por qué El Salvador invertía en alguien así, para traer a una persona talentosa, para educarlo y traerlo aquí, es porque lo necesitaban. En El Salvador no había diseñadores, no había arquitectos, no había gente que en ese tiempo cada losa de una casa se hacía a mano. Entonces no había quien diseñara las losas para las casas. Entonces necesitaba artesanos, necesitaban artistas que tuvieran algún tipo de diseñador de interiores y cosas así, que tuvieran algún tipo de educación artística para que pudieran a aplicar esto en las nuevas construcciones y todo eso. Entonces, cuando él regresó en 1913, lo hicieron director de la Escuela Nacional de Arte Gráfica y ahí se enseñaba pintura, dibujo, se enseñaba fotograbado, ¿verdad? Eso es lo que permitió que se desarrollaran los periódicos, ¿verdad? Y el fotoperiodismo y todo esto, las revistas y todo eso. Y además, enseñaba impresión, ¿verdad? Grabado. Enseñaban de todo, hay dibujo técnico y ahí se creó también la Escuela de Arquitectura. Entonces, pero también le dieron un puesto, en 1913, le dieron un puesto honorario, que era como había, se acababa, El Salvador acababa de comprar un montón de estatuas y monumentos y todo esto. Entonces lo hicieron como jefe del Estado de monumentos. Era un cargo honorario porque no había nada que hacer, todos eran nuevos. Todos los monumentos eran nuevos, eran algunos recién traídos de Italia, eran esculturas bellísimas. Entonces, cuando ocurrió el terremoto en 1917, esto es a 4 años después de que él había regresado, ¿verdad? De pronto dicen, puchi, que se han destruido todos los monumentos, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, hay que llamar a la persona de monumentos. Y esa persona era Carlos Alberto Imeri. Entonces, y él dice, pero ¿qué hago? Yo no tengo una descripción de trabajo, ¿verdad? Él no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue agarrar la cámara de sus papás, la cámara antigua de Benito y del estudio de los Imer, y tomar fotos de todo El Salvador. Mucha gente cree que este libro, que tiene como 110 fotos, es obra de muchos fotógrafos, porque son demasiadas fotos.
Pero no, todas son obras de Carlos Alberto Imeri. Esto ya está corroborado. Hay algunas de estas fotos, hay una colección y están nombradas como fotos de Carlos Alberto Imeri en una colección de la Sociedad Geográfica de Londres. Hay como 25 de estas fotos. Entonces, hay también algunas otras de estas fotos, algunas de otras piezas, estuvieron siempre en la casa de los Imeri, la familia Imeri. Cuando ve estas fotos que yo les voy a mostrar ahorita, ellos decían, estas son las casas que estuvieron, o sea, en mi casa cuando yo crecí, ¿verdad? Estaban en las paredes, ¿verdad? Esas fotos que yo he visto. Entonces, este es el primer libro de fotografía de Salvador. Es un libro solamente de fotografía, no tiene textos, solamente fotos. El nombre de Carlos Alberto Imeri no aparece ahí porque era un funcionario del gobierno, y el único nombre que aparece ahí es el del fotograbadista, porque en ese tiempo los fotógrafos no tenían credibilidad como artistas, pero los fotograbadores sí, ¿verdad? Es una cosa misteriosa, pero en todas las publicaciones de ese tiempo, el nombre de la persona que hacía los fotograbados aparece en las publicaciones, pero los nombres de los fotógrafos no. Es bien extraño. Eso cambió cuando llegó Aníbal Salazar, ¿verdad? En los años 30. Él cambió todo eso. Él se convirtió en el jefe de todo eso, esa gente, ¿verdad? Y él ponía su nombre donde pusiera una foto suya. Vale. Entonces vamos a ver estas fotos que él tomó, ¿verdad? Porque lo interesante es que la diferencia es que, como él era una persona con mucha educación estética, él, a diferencia de Armand Hart, que solamente tomó fotos de destrucción, él no solamente tomó fotos del terremoto, también tomó fotos de los edificios que no destruyó el terremoto y documentó por qué. Explicó por qué ciertos monumentos no se habían caído. Entonces explicó cuáles eran las técnicas de construcción que se habían aplicado para que no se cayeran. Por ejemplo, el Palacio Nacional. El Palacio Nacional aguantó el terremoto del 17, aguantó el terremoto de los años 60, aguantó el terremoto del 86, aguantó el terremoto del 2001 y ahí está, ¿verdad? Es antisísmico completamente, ¿verdad? Los ingenieros que trabajaron en eso, como José María Peralta, ¿verdad? Sabían lo que estaban haciendo cuando aplicaron esas técnicas antisísmicas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, a partir del 17, con los hallazgos de Imeri, se dejaron de utilizar los otros métodos de construcción y solo se empezaron a aplicar los métodos de construcción antisísmica. O sea, esto es también un experimento científico. Entonces, empecemos a ver este libro. Solo he puesto unas cuantas fotografías, pero ustedes van a ver, es increíble, es absolutamente increíble, ¿verdad? Entonces aquí vemos el título que parece como que fuera tipografía china, ¿verdad? Eran ridículos los diseñadores gráficos de ese tiempo. Sigamos, ¿verdad? Esto ocurrió el 7 de junio de 1917. Ese es el único texto real que hay como introducción al libro. De ahí todo lo demás son las fotos. Las fotos aparecen al medio de una página blanca y aparecen generalmente con este marco, que es un estilo que viene de las revistas del siglo XIX. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una fotografía de la laguna del cráter de San Salvador, donde están ahí la gente paseando. Y nunca digo, esta foto es una foto de Imeri, él la sacó de su propio archivo, ¿verdad? Entonces, si seguimos adelante, vamos a ver que la foto también tiene, por cierto, un pie que dice, ¿verdad? Laguna en el fondo del cráter, el volcán de San Salvador, ¿verdad? Antes de la erupción, ¿verdad? Y esta es otra foto también antes de la erupción, excepto que le he quitado el marco para que la aprecien bien, ¿verdad? Porque en la siguiente foto, que es vertical, se aprecia la altura que había. O sea que la laguna llegaba como hasta quizás la mitad del cráter o quizás dos tercios del cráter, ¿verdad? Si bajemos a la otra foto. Y era un lugar precioso, ¿verdad? Era un lugar idílico. Era como estar en el mundo de Tarzán, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la gente vio la erupción del volcán de San Salvador desde el otro lado. No desde San Salvador, sino desde el otro lado, ¿verdad? Entonces, porque básicamente, como estaba esa laguna, la erupción no pudo suceder por el cráter, sino porque tenía toneladas y toneladas de agua. Entonces era como una bomba de tiempo, una como cacerola sellada, ¿verdad? Y de pronto se hizo un gran boquete en el lado de atrás del volcán, y por eso la erupción salió por un hoyo al lado del volcán de San Salvador, no salió por el cráter de San Salvador, el cráter del volcán que nosotros conocemos cuando vamos arriba. Entonces, y si se fijan, es una foto preciosa. Entonces, una también de las claves por las que podemos deducir que todas las fotos son del mismo fotógrafo es porque todas son de la misma cámara. Es el mismo estilo de cámara, el mismo estilo de trabajo visual, y es una cámara relativamente antigua que podía
hacer ese tipo de enfoque que, así como la foto de Muybridge, que está enfocado atrás y también está enfocado al fondo, o sea, adelante y en el fondo. Sigamos con la siguiente foto. ¿Verdad? La siguiente fotografía es del agua cuando se está evaporando, es decir, que Imeria, al igual que Benito y su tío Narciso, hizo lo mismo que ellos, ¿verdad? Quería saber qué es lo que estaba pasando, entonces se subió al cráter del volcán, entonces vio el agua que se está evaporando, que está hirviendo, ¿verdad? Y tomó fotos de eso. Esta es una foto del agua hirviendo al interior. Jamás en la vida habíamos visto esto. Nadie en la historia de la humanidad había visto esto pasar antes, ¿verdad? Esta es una foto de algo que nunca se había visto antes, ¿verdad? Es la foto del cráter de San Salvador, de la laguna, del agua evaporándose. Se evaporó como en un día. Entonces, sigamos. Veamos la siguiente foto. Y ahí está ya casi totalmente evaporada, pero nos encontramos con un hoyito que hay ahí en medio. Entonces empieza a surgir un cráter chiquito, ¿verdad? Y ese es el momento cuando cualquier persona del mundo dice, agarremos a estos chunches y vámonos de aquí. ¿Y qué es lo que hizo Imeri? Pues bajó. Veamos la siguiente fotografía. Bajó un poco más, ¿verdad? Como hasta la mitad. Y tomó una foto del cráter que está en medio del cráter, porque el cráter de San Salvador tiene un cráter chiquito adentro. Como ya había explotado, ya había sucedido la ¿cómo se llama? La erupción por el costado de atrás del volcán, entonces esta era como una mini erupción que estaba sucediendo, pero se formó otro cráter chiquito ahí adentro. Y ese es de donde está saliendo ese humo. Y él está como parado, como él no está totalmente abajo, pero está como a la mitad del camino entre la orilla del boquerón y el piso abajo. Y está tomando la foto exactamente cuando está sucediendo la erupción y está creándose ese pequeño cráter. Porque si lo vimos en la foto anterior, no estaba todavía ese cráter. Ahorita se acaba de crear. Está en la foto. Entonces sigamos con la siguiente foto. ¿Verdad? Y ahora en esa siguiente foto termina de bajar. Bajó hasta el suelo y tomó una foto de frente del pequeño cráter que se había formado. Es una locura lo que estamos viendo ahorita. Es increíble que alguien en ese entonces, ¿verdad?, tuviera la audacia de hacer esto. Es pero totalmente increíble, ¿verdad? Entonces, sigamos, ¿verdad? Y obviamente solo hay una foto de esto, solo están esas dos fotos de ese crátercito y después ya no. Y aquí estamos al otro lado del volcán. Aquí está donde se abrió ese gran agujero. Entonces, hay una serie, como esta es una foto donde se ve bien enfocado lo que está delante y lo que está atrás, entonces pareciera, casi pareciera como que fuera un telefoto, ¿verdad? Es el efecto que da un telefoto normalmente. Pareciera como que el hoyo que está arriba de ellos, donde está saliendo el humo, está simplemente como a 3 metros de ellos, algo así, pero no, está mucho más lejos. Ya van a ver en la siguiente fotografía. ¿Por qué? Entonces quiero que se fijen que arriba donde están las personas hay una puntita, como una puntita en el lado izquierdo del hoyo donde, que se aproxima al humo. Entonces bajemos a la siguiente foto y van a ver cómo se ve la gente encima de esa puntita. La siguiente foto. Así está, así se ve la gente ahí parada encima, ¿verdad? Esta es una de las fotos más misteriosas e increíbles que se han tomado en toda la historia de Salvador. Es como que la gente estuviera parada al lado del infierno, ¿verdad? Esta es como la entrada al infierno de la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Pero este es el hoyo que estaba en el costado del volcán de San Salvador cuando fue la erupción de 1917, el 7 de julio. Entonces es como la entrada al infierno, es una cuestión absolutamente impresionante. ¿Y cómo se llama? Y la foto es inédita, o sea, es esa foto que no se puede volver a repetir. Uno no puede ir ahí de nuevo y tratar de tomar esa foto. Eso ya no existe. Todo ese paisaje ha cambiado completamente. Eso ya no existe. Existió solamente en un momento en la historia, ¿verdad? Ya no ha vuelto a existir. Y las personas que hayan sido tan audaces de andar dando vueltas para ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y muchos de esos son científicos. Uno de ellos que anda por ahí es un inglés que fue el que le compró fotos a Imeri para poder publicar un artículo en la Sociedad Geográfica de Londres. Y así es como sabemos, gracias a él, de que estas fotografías son de Carlos Alberto Imeri. Sigamos entonces para la siguiente
fotografía. Creo que hay otra todavía. Sí, bueno, hay varias más. Entonces, veamos que es el mismo ojo artístico, es otro nivel de fotografía lo que está pasando, donde son como fotos de Sebastián Salgado, ¿verdad? Entonces, donde se ve la destrucción, pero también se ve el elemento humano dentro de la destrucción, y el elemento humano como pequeño, ¿verdad? Dentro de ese marco de destrucción. Entonces, se fijan, ¿verdad? Esas personas que andan de blanco, esos son como los policías de ese tiempo, se vestían de blanco. Para que vieran el tipo de sociedad que teníamos, ¿verdad? Que era parte de la imagen de paz que había en ese tiempo, en ese poder. Vale, sigamos con la siguiente imagen. Recuerden que hay como 110 de estas fotos. Hay 110, o sea, está todo totalmente documentado el terremoto. Entonces aquí está otra foto, y si se fijan, ¿verdad? El punto de fuga de la foto, ¿verdad? Hay una estética fotográfica aquí, ¿verdad? Los personajes al frente, ¿verdad? La destrucción atrás, ¿verdad? Lo rural que está metido en medio de la ciudad. Hay todo un montón de elementos en esta foto que no solamente nos están hablando del terremoto, sino también de la economía, ¿verdad? De la precariedad de toda la economía y de la relación entre lo urbano y lo rural en ese tiempo, que estaba totalmente mezclado, ¿verdad? Sigamos con la siguiente foto. Fotografías como esta, por ejemplo, esta, ya ni me acuerdo de qué es esto, decidí quitarle los pies de foto para que las viéramos solamente como fotografías y no como mero documento histórico. Pero una de las cosas era precisamente para Imeri, era documentar lo que había ocurrido. Entonces aquí hay un edificio destruido y en algún momento, en algún lugar debe haber una explicación de él de por qué este edificio está destruido. Entonces si seguimos, les voy a demostrar por qué esto era importante, ¿verdad? ¿Por qué todos estos edificios que eran clásicos en San Salvador dejaron de ser construidos? Entonces, en esta fotografía lo que estamos viendo, aunque ustedes no lo crean, estábamos en el sitio del cuartel de El Salvador. El cuartel, bueno, gracias por alguien ahí que dijo que era la logia masónica, la foto anterior. Yo decidí quitarle los pies de foto para no saber de qué era, ¿verdad? En este caso sí quiero decir con esta foto que es porque este era el cuartel de Salvador y quedó reducido a cenizas, era de hecho de madera y entonces hubo un incendio dentro del cuartel y quedó reducido a cenizas. Entonces lo que estamos viendo son las tiendas de campaña improvisadas, aquí serán los soldados para poder dormir y aquí se creó un puente para poder caminar entre toda esa suciedad, ¿verdad? Porque había suciedad, había lodo, había destrucción, ceniza, todo, era espantoso. Y entonces los oficiales pasaban en medio sobre esa pista y ¿cómo se llama? Y ahí ven detrás de esos personajes, hay dos mujeres que son indígenas y están haciendo tortillas. Están preparando comida para los soldados, son mujeres indígenas. Y muchas de estas fotos, por cierto, se ven mujeres indígenas que andan como haciendo labores así de preparar comida y todo eso. Es como la integración de lo rural, como decía, pero también del sector indígena en la venta de comida, así como después empezó también a aparecer la venta de pupusas y cosas así. Entonces sigamos adelante en la siguiente fotografía. ¿Verdad? Esta es una de las construcciones que no se cayó, ¿verdad? Si ustedes realmente ven el libro, hay un lugar donde quien quiera verlo lo puede encontrar, está en la UCA, en la sala de colecciones especiales. Pero si no son estudiantes de la UCA, van a tener que pagar $5 al mes por tener acceso a las bibliotecas, pero a veces vale la pena para ver cosas antiguas, ¿verdad? Yo lo he hecho. Y entonces ahí tienen este libro que antes estaba en la colección general. Estaba disponible a cualquiera, lo podía agarrar este libro. Y yo les dije, miren, esta es la única copia que ustedes tienen de este libro y es un libro valiosísimo y está en perfecta calidad. Entonces, por favor, guarden una colección especial y ahí lo tienen desde entonces. Esta fotografía, nótese que a Emery le gustaba integrar el elemento humano en la foto, ¿verdad? Entonces ese niño que está ahí, era un niño que quedó huérfano por el terremoto y Mary como que fue como la mascota de Mary, andaba con él para arriba y para abajo. Entonces a veces lo ponía ahí. Ese niño sostiene en sus manos una cosa cuadrada que lo más probable es que sean placas donde guardaba Mary sus fotos. A ese niño que aparece en un par de fotos más, Mary le pintó un retrato al óleo de su cara.
con el mismo sombrerito y todo. Y esa pintura estuvo en manos del escritor del panorama de la literatura salvadoreña, don Guillermo, ¿cómo se llamaba? Gallego Valdés. Gallego Valdés. Entonces yo una vez vi esa pintura, es el mismo niño. Entonces, si bajamos a la siguiente, pues vamos a verlo de cerca. Entonces, si nos acercamos, bueno, no podemos hacer, era igual el tamaño, no podíamos haber acercado a la primera. Pero básicamente es, ¿verdad? Es un niño descalzo, así, ¿verdad? Pobre. No sé qué tiene puesta esa camisa grande que tiene, saber qué era, pero no es de él, porque obviamente es más grande que él, tiene un sombrerito, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay como una identificación con el elemento humano en medio de toda esa destrucción, pero el propósito real detrás de estas fotos, obviamente, es demostrar que este tipo de construcción no se cayó. Y él, en el libro, pone anotaciones donde dice por qué no se cayó, qué tipo de construcción se había aplicado ahí, cuál era el método de estructura de ingeniería que se aplicó para ese edificio. Entonces, sigamos, por favor. Y este es, como pueden ver, el Palacio Nacional, ¿verdad? Que es una maravilla arquitectónica antisísmica completamente, ¿verdad? Que fue planificado de esa manera. Y entonces hubo pensamiento. Estas son obras que tardan décadas en hacerse, desde el primer momento que se hace la licitación, cuando se va planificando, cuando se va construyendo, cuando la asamblea aprueba el dinero, ¿verdad? Es decir, esto no tiene que ver con un partido político. Cuando se invierte en el arte o en los monumentos, en la estructura, es algo que se hace planificando hacia el futuro. Y un presidente nuevo de otro partido no puede rechazar eso, ¿verdad? Y estos son los monumentos que nos quedan de ese tiempo. Todo lo demás está destruido. Es increíble, para que vean cómo el arte sobrevive. ¿Y quién era el presidente de en ese tiempo? Era Carlos Meléndez, pero ya nadie se acuerda. Si alguien dice, ¿quién era el presidente de 1917? Nadie se acuerda. ¿Quién era el presidente de la Asamblea Legislativa? Nadie se acuerda. Pero el Teatro Nacional, ahí está. Va, pues sigamos. Ese fue mi comentario político de la noche. Va. Esta es la última imagen de la presentación. Ah, esta era la última. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, entonces quedan como unos 12, 13 minutos. ¿Alguien tiene otras preguntas que quisieran hacerle? Hay varias preguntas. Si quieres, te las voy comentando. Eduardo uh-huh. Cuellar. Y podríamos quitar las fotos para que pueda ver, para sí. que pueda ver una cara, por lo menos. Claro. Gracias. Dame un segundito. Y me pongo yo para que me puedas ver también. Bueno, este es mi cara, ya no necesito los lentes. Vale, por acá estoy. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación y toda la información súper interesante. En el chat no paran de darte las gracias por toda la información que estás compartiendo. Te paso a leer algunas de las preguntas. Esperamos llegar a contestar todas. Eduardo Cuellar pregunta ¿qué sabe sobre unas fotografías en azulejos, por describirlo de alguna manera, dice, en unas construcciones o mausoleos que hay en el Cementerio de los Ilustres de San Salvador, con fechas que aparecen del siglo XX, primeras décadas del siglo XX? En realidad no sé nada de eso, o sea, no sé cuál es la referencia real de eso, o sea, no lo tengo en mi mente. Lo siento mucho, pero realmente no sé cómo responder esa pregunta. Seguimos, si quieres, con otras. Edgardo Gutiérrez pregunta si se sabe, si hay datos del primer fotógrafo o fotógrafa salvadoreños. Bueno, sí, como lo expliqué al principio, quizás te perdiste esa parte, pero en los primeros salvadoreños en asumir el arte de la fotografía fueron los hermanos Imeri, Benito y Narciso Imeri, que también, por cierto, eran joyeros. O sea, la profesión de ellos eran joyeros. Y siguieron siendo joyeros, pues resolvía, lo mezclaban con la fotografía. Entonces, pero ellos aprendieron a hacer fotografía, creo que en 1859 o 1860, todavía no tenemos ese dato, pero sabemos que ya para 1860, 61 ya estaban haciendo fotografía. Uh-huh.
Muriel hace varias preguntas. Pregunta, ¿dónde está la crónica? Me imagino, ¿de qué crónica hace referencia Muriel exactamente? Y también pregunta por dónde está este fabuloso libro, entiendo que es al último al que hacías referencia, ¿quién lo tiene? Y si esas 110 fotos están en Londres o solo las No, de la en Sociedad Londres solamente. Geográfica. Bueno, voy a explicar eso. Voy a empezar con esto del libro. Entonces, el libro. Hay varias personas que tienen este libro. Hay coleccionistas que se dedican a coleccionar libros antiguos, como Jorge de Soho y Sola, algo así, que tiene una sección en Facebook que se llama Nuestro Salvador de Antaño, donde él pone muchas fotos antiguas. Y entonces, yo sé que él tiene una copia de ese libro. También hay otros coleccionistas privados que he visitado. Hay uno donde yo le he estado ayudando con su colección y él tiene también una copia muy buena donde las páginas en las orillas están deterioradas, pero las fotos están en perfectas condiciones. Y él también tiene otros libros de fotografía donde me habría encantado compartirlas, pero en medio de la pandemia yo no puedo estar visitando lugares. Entonces, hubiera querido traer esas fotos porque hay muchas particularidades, sobre todo 1910, 1920, de la fotografía que me hubiera gustado compartir, pero no podía mostrar nada, entonces era muy difícil explicar. Pero ese libro, lo que quieran verlo, el lugar mejor donde se puede ver, y cuando lleguen ahí, si quieren traigan sus propios guantes, si no tienen guantes, va a haber una persona que lo va a estar hojeando porque ahora está considerado un tesoro. Yo le dije que era un tesoro, entonces ahora lo tienen tratado como un tesoro ese libro. Entonces, se lo van a hojear, pero lo pueden ver, lo pueden examinar. Y yo he tomado fotografías de cada una de esas páginas. Son fotograbados, eso quiere decir que está un poco aplanado, ¿verdad? Es decir, los matices de grises no están todos ahí, pero se nota la calidad de la fotografía que se había tomado para eso. ¿Qué más iba a decir? Entonces, ese libro está en la colección de libros especiales de la UCA, que es una sala especial y no es accesible gratis. O sea, si uno es estudiante de la UCA o ex estudiante de la UCA, puede ir y verlo sin ningún problema, ¿verdad? Si no es, entonces, bueno, paguen $5 por un mes de acceso a la librería, a la biblioteca, perdón, de la UCA y lo pueden ver en la sala de las colecciones especiales. Que están atrás, por la parte de atrás de la entrada de la biblioteca, y en un piso abajo, frente a un parqueo. Ahí está la entrada. Entonces, ahora bien, sobre crónicas, ¿verdad? No sé si te referías a la crónica que yo mencioné de todo esto de los Imeri. Bueno, hay documentos que están en revistas antiguas, y yo lo que he hecho es que yo escribí la historia de Carlos Alberto Imeri. Hay un librito como de 114 páginas que yo se lo mandé a Cristina, que está en PDF y que yo les dije que se lo puede mandar a todas las personas que lo quieran, ¿verdad? A todos los que participan o que escucharon este seminario, todos lo pueden ver. Es una investigación que yo ya hice en 2010 y entonces en esa investigación cuento la historia de Benito y Narciso Imeri y de cómo ellos se convierten en fotógrafos. Hay un dato ahí que está erróneo, porque yo digo que ellos empiezan a hacer fotografía en 1870, pero eso fue en el 2010 cuando lo escribí y después encontré otra información cuando estaba haciendo investigación en el 2015, encontré otros datos que prueban de que ellos empezaron a hacer fotografía y que los conecta de esa manera también con John Fitzgibbon, que les enseñó en 1860 o 61. El dato todavía no es exacto, pero ya sabemos que estaban ofreciendo servicios fotográficos en esos años. Entonces, ahí está la crónica, ahí también está la historia de este libro sobre el terremoto. Yo cuento toda la historia y ahí están todos las notas al pie, las referencias bibliográficas, de donde pueden encontrar toda la información que yo he estado explicando este día de manera tan casual, pero ahí está documentada en ese libro sobre Carlos Alberto Imeri. Hay dos capítulos donde se habla de eso, pero está toda la investigación. La investigación también habla sobre su rol como pintor y dibujante y creador de la Escuela Nacional de Arte Gráfico. Rubén Orlando Tovar pregunta si se podría hablar de un antes y un después de los Imeri por su aporte a la fotografía. Si hay un antes y un después en la fotografía del Salvador.
Sí, definitivamente, pero la razón, ¿pero por qué? Porque la fotografía cuando aparece al principio era tecnología y también era ciencia, era química y era tecnología mecánica, ¿verdad? Era tecnología óptica, ¿verdad? Entonces, esa tecnología no estaba al alcance de los países centroamericanos en ese tiempo. Cuando llega el arte del daguerrotipo a Guatemala, como dije, en 1843, ¿verdad? Estaba solamente en manos de esa persona. Entonces, en el momento en que llega con los y pasa y se transfiere la tecnología a manos de los Imeri, que también eran artistas, ya eran artistas como joyeros, lo que sea, grabadores, lo que sea. Entonces, y ellos inmediatamente comienzan a enseñar fotografía a otras personas en Centroamérica. Entonces, a partir de 1861, básicamente comienza el arte de la fotografía en El Salvador. Porque el arte de la fotografía, como dijimos antes con la definición, era que la fotografía no la define la invención de la fotografía. La fotografía se define cuando se inventa el daguerrotipo y, por lo tanto, un método que cualquiera puede repetir. La fotografía no la inventan los inventores de la fotografía lo inventan los fotógrafos. Son los fotógrafos los que crean el arte de la fotografía. ¿Verdad? Entonces, los primeros inventores de la fotografía, los que empezaron a experimentar, esos son resultados. O sea, la primera fotografía, como dije, es una fotografía como empañada de una ventana. Ese es un resultado único. Era un científico, un químico que estaba haciendo eso. Él lo podía repetir, pero no era un arte, no había claridad, no había, la óptica todavía no estaba integrada, ¿verdad? Solo sabíamos que se podía hacer eso, que se podía fijar una imagen de la realidad en una emulsión de plata. Eso es todo lo que sabíamos. Y entonces, todos los resultados sobre fotografía entre 1826 y 1839 son resultados de experimentos científicos. No es fotografía, ¿verdad? Hay gente que dice que como ya hay una fotografía en 1826, la fotografía se inventó en 1826. Eso no es cierto. El año cero de la fotografía es en 1839, porque en ese año se inventó el daguerrotipo, y esa ya es una cámara fotográfica que permite la invención de esta figura que llamamos el fotógrafo. Entonces, mientras no existían fotógrafos, no existía fotografía. Y eso lo introdujeron los Imeri aquí, en El Salvador. Muchas gracias, Jorge. Quizás hay tres preguntas más y con esto cerramos. Víctor Verdugo pregunta, ¿cuál es la diferencia que tiene El Salvador en tema de fotografía, la diferencia visual al resto de países de Centroamérica, si es realmente una identidad que se pueda apreciar? Fíjate que sí, en El Salvador, básicamente en El Salvador, sobre todo, más que en otros países, aunque también sucede en otros países, pero en El Salvador, sobre todo, un evento que marca la identidad de la fotografía en El Salvador es la guerra, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que los fotógrafos se dedicaron a hacer fotos de la guerra o de esto, pero la preocupación con temas de memoria, por ejemplo, es mucho más profunda que en otros países, ¿verdad? Entonces, hay un vuelco hacia lo interior en mucha de la fotografía. La fotografía también humana, documental de los fotoperiodistas, es también, más bien dejemos ponerlo así, la fotografía documental de los fotoperiodistas en El Salvador tiende a ser mucho más humana, más preocupada del dolor humano que en otros países. Entonces, yo siento eso cuando lo veo, cuando hago comparaciones en fotógrafo y estilo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene que ver con la guerra. Entonces, tiene que verlo porque sabemos de que hay una fractura histórica. Entonces, la gente se preocupa de la representación histórica, se preocupa de la memoria, se preocupa de un conocimiento de identidad, pero la identidad como identificación, la identidad como con qué me identifico, con qué grupos sociales, con qué fenómenos históricos, con qué país, con qué paisaje me identifico. O sea, es la identidad como identificación, más que la identidad como la formulación de una personalidad artística, digamos. Esa es mi respuesta. Perdón, que no tengo el audio.
Muchas gracias. Decía, Marcela Quijano pregunta, ¿dónde puede encontrar las fotografías registradas por Alfred Joseph? Esas fotografías, si alguien las quiere investigar, son absolutamente fascinantes esas fotografías. Pero no hay un registro de esas fotografías, excepto que si van al MUNA, hay una colección de revistas que se llama Ahora. En la colección de las revistas Ahora, que era una revista que se publicaba en los años 30, muchas de las portadas de esa revista eran fotografías de Alfred Joseph. También hay fotografías de Alfred Joseph que están dentro de la revista. Y hay fotografías de indios, de indígenas, ¿verdad? Literalmente aparecían como indios en la revista. Entonces, pero son auténticas, son bastante documentales y hay como una especie de amor hacia esas imágenes. Y también aparecen esas fotografías de desnudo y a veces aparecían en las portadas. Entonces, básicamente, si alguien quiere investigar eso, yo con gusto incluso les comparto la poquísima información que yo tengo sobre él, porque sí tengo algunos datos sobre él. ¿Y cómo se llama? Y pueden básicamente hacer una investigación a partir del tipo de fotografía que él estaba tomando y también la manera en que se publicaba, ¿verdad? ¿Cómo se destacaban en las portadas? ¿Qué tipo de imágenes se escogían? También cómo las pintaban, porque él tomaba fotografías en blanco y negro y las coloreaba. Es muy interesante. Hay toda una ideología en toda esa fotografía. Es muy hermosa también. Y la última pregunta, Luis Alfredo Castellanos, pregunta por si existían mujeres fotógrafas en la región durante la época que has abordado. Fíjate que yo he sabido, no. O sea, no me he topado con ninguna. Yo me hice la misma pregunta en algún momento y tengo en algún lugar un apunte sobre una mujer que andaba como los otros fotógrafos del Salvaje Oeste dando vueltas, pero ella tomó fotos en Yucatán, México. Entonces, había una por lo menos, ¿verdad? Entonces, desde ahí no he escuchado más. Lo que yo me pregunto es hasta qué punto la mujer toma posesión de sus retratos en algún momento, también en la década de 1930. Porque, por ejemplo, en el Diario Latino de 1931, comienzan a aparecer fotografías de retratos, aparecían casi la página completa, ¿verdad? Sucedió solo, digamos, el mes de diciembre del 31, recuerdo haberlo visto, hace poco lo vi, y la manera en que las mujeres se vestían, ¿verdad? La manera en que se posicionaban ante la cámara era básicamente una creación propia. Eso no es algo del fotógrafo. Esa es la mujer que literalmente se vestía como que era una española o con unos trajes fantásticos, ¿verdad? Como bien teatrales, ¿verdad? Hacían también algo que se llamaba el cuadro vivo. Hay cuadros vivos y la mayoría son hechos por mujeres donde posan como que si fueran estatuas de alguna cosa clásica, ¿verdad? Y les toman fotos a eso. Y entonces ese es un registro de puestas en escena realizadas por mujeres. Entonces eso no es obra del fotógrafo, es obra de las mujeres que crean una imagen y que un fotógrafo la captura. Eso es lo más que yo tengo. De ahí no sé, no sé hasta cuándo. De hecho yo no conocí una mujer fotógrafa hasta que supe de Muriel Asbun. Una fotógrafa artista, ¿verdad? Y hasta que conocí a las fotoperiodistas del diario de hoy. La fotógrafa que estaba tomando fotos en el diario de hoy en la década de 1940 era una mujer que tomaba fotos de Maximiliano Andrés Martínez y toda esa gente. Había una mujer ahí que tomaba fotos. Lo que pasa es que los nombres de los fotógrafos no parecían. Pero ella es la mamá de la artista Astrid Suárez. Y ahorita no me acuerdo de su nombre, pero escribió una novela sobre el tiempo de Martínez que se llama Cuando los hombres fuertes lloran. Entonces así la pueden encontrar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que con esto cerramos. Ya terminó, ¿verdad? Ya. Sí, ya nos hemos pasado okay. Un poquito de la hora y tenemos una actividad después en la plataforma, me están diciendo los compañeros, pero ojalá podamos tener más encuentros para seguir platicando, por mucho que Jorge nos mencionaba que todavía no estaba esta historia escrita, vemos que hay mucha información. En la próxima sesión continuaremos con la presentación de Muriel Asbun
que nos va a hablar, va a hacer un pequeño acercamiento a la fotografía artística y documental en el siglo XXI. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Repetimos que vamos a estarles enviando los materiales que Jorge nos ha compartido durante esta jornada. Y también hacerles esa invitación. Jorge comentaba que en La Cebra van a publicar algo sobre esta temática, ¿verdad, Jorge? Si no me equivoco. Sí, vamos a estar publicando, voy a estar publicando pedacitos de algunos de esos artistas, ¿verdad? Tal vez algo sobre Herman Hart. Alguien preguntó sobre Alfred Joseph. Yo podría tal vez publicar algunos datos ahí para que la gente los busque y los tenga disponibles. Sobre el desnudo, por ejemplo, alguien preguntó sobre eso. Es un tema que no es fácil documentar, pero sí existió. Ahí vamos a estar también pendientes para compartirles todo este material. Gracias nuevamente, Jorge, y hasta el martes que viene a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.